aquí públicamente te pido una disculpa. Te quiero mucho. Como dicen, mójate. Entras de mi ventana. ¡Ay, ay, ay! ¡Las estrellas! ¡Cálmate, perra! A veces salgo en la tele y sí, ando así el veloso. Te lo dejo, babo. ¡No, ya! Yo no me daba cosa. Yo me daba. Recuerden, chamacos, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo, conectamos con la vela. ¡Bravo! Programazo hoy. ¡Hola! Ya éramos 1,000 y ya habíamos entrado y ya bajamos. No, necesitamos ser 1,000 en el YouTube. Banda, ¿cómo están? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? No me sientan. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien, todo en... Ay, ¿todo bien y todo en orden? Todo en orden. Oigan, muchas gracias a todos sus comentarios en el YouTube y en el Facebook, donde antes éramos muchos y ya somos más pocos. Banda, no se dejen. Denle compartir. Estelita, hola, Estelita. Georgina Gómez en Facebook, que le encantan los programas, que no importa a quién invitemos. Maruca Dodoli, que guau. ¡Ay! Perdón, pero es que Octavio Armando otra vez. Ese Octavio Armando está lo máximo. Siempre presente. Siempre presente, tú muy bien, Octavio. Saludos desde Tulsa, Oklahoma, mi apreciada y estimada Adela. Día a día es un placer verlos, escucharos y sentirlos. Ya sonó a Talía. Ah, sí, igual que yo. ¿Me escucha? ¿Me oye? ¿Me sienten? Saludos a todos y más al Lobito. ¡Bien! Lo vamos a mandar desde el cambio. Tú muy bien, Octavio, que te pintaste de amarillo, que te pintaste de amarillo. Oigan, ya vamos a tener una venta generalizada, ¿verdad? Hoy estuvimos viendo... Pero buena la sorpresa. ¿Qué tal la sorpresa? Estuvimos junta hoy para ver qué cosa de la que vamos a empezar a comercializar. ¡Ay, el pollito, Milán! Pollito, gracias. Pasando lista, presente como siempre, el pollito. Bien, ¡bravo por el pollito, bravo! Tú muy bien. ¡Bravo, pollito! ¿Es bravo? ¿Es pollo? No, el pollo es la pollo. Exacto, es polla. ¿Y qué dije yo? El pollito. Bueno, es que sea... Es la pollo. Es la pollo. Yo veo foto de. Ah, bueno, entonces un beso a la pollo. Dicen que no, nunca no, los la leo. La pollo. Oigan, es que el compromiso es leer a los que tienen, están en el super chat y se pintan de colores. Acuérdense que. Pues nosotros agradecemos muchísimo a todos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uno rosita colorado! Sandra K. Aibar. Hola. Está guapa, Sandrita. Te amo. Saludos al maravilloso programa desde Chicago. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Rojito, está bien bonito el rojito. Bravo, Sandrita. Tú muy bien. El rojito nos gusta. Ahora en Facebook, pues denle compartir, banda, porque somos muy poquitos. Andrés, ya si no van a poquinar, pues denle compartir. Compártanos con todas sus redes. Otra vez el pollo Milán y ahora se pintó de verde. Y dice, me extrañaron ayer. Gracias, José. Dice, me extrañaron ayer porque yo a ustedes sí, y sí soy pollo. Vic, no te burles de mí. ¡Ay! ¡Ay, me burlé! ¡Tómala! ¡Tómala! Me burlé de Jeremy. Me burlé de Jeremy. ¡Tómala! No le quedó. No, muy mal, ¿eh? No te andes burlando de nuestro. Supe cuándo dejar de tomar, perdón. Son nuestros patronos. Exacto. Son nuestros patronos. Bueno, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Periscope. Y yo te voy a agradecer muchísimo si nos das compartir. Y ahora si te pintas de colores en el YouTube, pues mucho más. Ahí está el super chat. Tú te vas al signito de pesos, le aprietas y pues ahí te aparece las distintas cantidades con las que tú quieres colaborar. Jesús Martínez nos donó un varo. Un dólar debe ser, es azul oscuro. Sí, porque todo suma, no hay
de a un peso. Lo mínimo es de a 20 varos, ¿no? Nelly Reyes, quiero beso de los del staff. Mándales. ¿Dónde está la de chiquititito? Nos surge un rojo del chiquititito. Carla Horschek se pintó de azul. Muchas gracias, Carlita. Rafael R. de amarillo. Saludos a todos desde Washington. Poquito pero seguido para ayudar al cambio de sexo del lobito. No, no es cambio de sexo, es una lobotomía nada más. Porque es lobo, no porque esté güey. Porque es lobo. Exacto, exacto. Como Shakira. ¿Que para qué es la donación? Para seguir, muchachos, para poder comprar el café de todos los días. No alcanza para más, tampoco crean que sus donativos nos alcanzan aquí para las 300 cámaras y las luces y las 30 personas que trabajamos aquí. La planta de luz. Y la planta de luz y el internet y montaje. El catering. El catering. Oye, Nachos con la rachera. Mira, mamá Rina Showmana, contentota de verlos nuevamente. Los amo. Muchas gracias, mamá Rina. Alex Villa, Maxilana Casa de Empeño, el mejor lugar para empeño. Ahí vamos a acabar. Ay, ¿te viste pranganón, casa de empeño, ¿eh? ¿Te viste pranganón? Esas casas de empeño ganan un billetote, ¿no? O sea, como parrojito, mi Alex. Ponemos una casa de empeño. Exacto, nos empeñamos nosotros. Giovanni Castro, muchas gracias. Laura Casillas, Adela, ¿cuál es sorpresa? Saludos a todos. Bueno, pues vamos a tener algunos productos que van a estar con el merchandise, con el sogo, el logo de Saga, pero, de los diferentes programas que se transmiten. Sí, y de los distintos programas que se transmiten por Saga, y va a estar bien padre. Si tú quieres adquirir uno, pues nada más nos dices, ¿no? A un precio accesible, por supuesto. Aurel, nada que no nos guste, todo lo elegí yo de acuerdo a lo que nos gusta. Está bien padre, ¿no? Lo vamos a probar, obviamente. Ah, lo vamos a probar todos, claro. Aurelio Irineo Lara Mar, muchas gracias, Aurelio. Se te agradece de verdad, Aurelio. Oigan, bueno, acuérdense también que el programa que pasa hoy, mañana ya está en el podcast y lo puedes escuchar. Nada más tienes que bajar la aplicación del podcast, si es todavía, y activa para que te avise cuando el podcast ya está listo para que tú lo puedas escuchar mientras te bañas, mientras corres, mientras caminas, mientras cocinas, mientras... No voy a seguir. También ya está en Spotify. Y ya estamos en Spotify. ¡Bravo! Ay, sí, la Gisela, que es la que recibe... Es la que recibe el pack. Pero diles que tengan calma, porque se ponen bien densos. Sí, sí, a ver, son muchos mensajes. Tengan calma, cool. Nuestra 100... Exacto. Nuestro call center no se da abasto, muchachos. Porque básicamente estás cambiando de voz. Ah, mira, Alfredo Ramos dice, dime, Alfredo, esta noche, Alfredo, tú no, Alfredo, tú no estás nominado. Giovanni Castro mandó azulito para que me den mi café. ¿Dónde está mi café? Tráiganme mi café, por favor. Exacto. Oigan, ¿qué les iba a platicar? Ah, bueno, entonces ya estamos en podcast, ya estamos en Spotify también, siempre un día después, y ya estamos transmitiendo en el sureste mexicano, estamos en Chiapas y Tabasco, por televisión, por los canales locales, ahí nos puedes ver también programas anteriores. Estamos muy contentos porque, bueno, pues si alguien por algún motivo no nos puede ver por internet o pues simplemente quiere pasar un rato recordando programas anteriores, pues ya estamos ahí. Octavio Armando, el calendario del lobito en poses sexys, ¿para cuándo? ¡Pago por ver! Ulises Rosa, saludos a Adelita y me manda unas rosas. Gracias, mi querido Ulises. Irán Martínez, bonjour, Adela Hermosa, saludos desde Monte. Isidro Cuevas, $1,000. ¡Vámonos! Eso ya nos alcanza para el café del mes, ¿no?
¡Bravo, Isidro! ¡Pónganle! Isidro, muy bien. Isidro, muy bien. Bueno, este es nuestro número de WhatsApp por si nos quieres escribir, 5514871801. Y ténganle paciencia aquí al call center, hay 20 operadoras solamente para ti. Y si van a mandar para que sean buena calidad. Sí, sí, que sean buena calidad. Dice, hola mi amadísima Adelita, muchas gracias. Soy Mario Pintor. Ay, mi querido Mario, que iba a venir ayer. Llegué tarde a la Ciudad de México, por eso no pude estar ayer con mis hermanos que presentaremos los triunfadores del festival. Oti, te mando un brochazo. Ay, es que es pintor. Color. Ah, pero sí, pues, pítate de colores, Mario querido, aquí en el YouTube. Pásate al YouTube, Mario, y píntate de color rojo. Nos gusta el rojo, ¿no? Te extrañamos, Mario. La verdad, la pasamos muy bien. No sé si ya viste el programa. Está en YouTube, está en Facebook y estuvo increíble. Al fin, mi primera vez en vivo, dicen. Yo muy bien. Adela, buenas tardes desde Hermosillo. Quisiera que le preguntaras ahora a Carla Sofía Gascón, que cuando él se fue de México, se fue echando chines contra los mexicanos. ¿Qué es echar chines? ¿Despotricando? ¿Sus madres? Que nos aman. Sí, son lo máximo, lo mejor del mundo mundial. Ese staff es único. Saludos desde Monterrey. Mari Martínez, fiel seguidora. Genial programa. Saludos desde Los Cabos. Por favor, salúdame. Grace Moncada. Saludos, Grace Moncada. Si se pasan al YouTube y nos ponen de colores, se los vamos a agradecer muchísimo, como siempre. Ahora bien, síguenos en Instagram. A La Saga y a Adela Micha. Son dos cuentas. Lo mismo estamos en Facebook. Y lo mismo en todos lados, La Saga, y luego está el Saga Team, y luego está el Saga Highlights, y luego está el Saga, todo el Saga, está padrísimo. Y luego toda la historia completa de este asunto que estuvo terrible, esta joven Itzel Aidana, que se suicidó, es Itzel Aidana Ávila, es una mujer transexual de Zacatecas que subió un video. No sé si ya lo vieron, lo subió al Facebook, si no lo han visto, toda la historia está en Saga, en lasaga.com, si te metes a la plataforma viene toda la historia, y le dirige este mensaje a la ex Miss Universo, a Lupita Jones. Pues ella, Lupita Jones, desde que fue Miss Universo, le encargaron organizar y coordinar los Miss México. Y Lupita Jones hizo una declaración en la que decía que ella no estaba de acuerdo en que una transexual participara en un concurso de belleza. Y entonces esta mujer, Itzel Aidana, graba este video y luego se suicida. Y pues está terrible, se está investigando qué tenía o qué fue lo que pasó, ¿no? Pero estuvo terrible. Luego, Jesús Ramírez, ¿se acuerdan? Nosotros lo hemos entrevistado y hemos pasado la entrevista aquí y también en el financiero Bloomberg Televisión. Él es el vocero del presidente electo de Andrés Manuel López Obrador y ya informó que la consulta ciudadana para decidir el futuro del nuevo aeropuerto, ¿se acuerdan que les había dicho que iba a ser el 28 de octubre? Bueno, ahora ya rectificaron, va a durar 3 días, va a ser a partir del 25, entonces va a ser el 25 al 28, 4 días, perdón, 25, 26, 27 y 28. Disculpen, 4 días, ¿no? Es decir, va a durar 4 días, se va a aplicar en 538 municipios y van a participar, de acuerdo a lo estimado, 500,000 de personas. Todavía no nos han dicho. Sí, ya han dicho que las preguntas no están listas, están elaborándose. Por cierto, a propósito del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya no va a ser el TLCAN ni el NAFTA, López Obrador está buscando un nuevo nombre para este acuerdo comercial. ¿Se acuerdan que aquí nos había dicho Ildefonso Guajardo, el actual secretario de Economía, que en español era más, es que en inglés es impronunciable, francamente le pusieron un nombre que es impronunciable, y nos había dicho que AMEC, ¿no? Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá. Pero al parecer, la,
asesor en esta materia de López Obrador y quien estuvo pues ya al final, el último tramo de los acuerdos, dijo que esto no era un acuerdo, era un tratado, entonces debía llevar la letra T. Entonces López Obrador, a través del Twitter, está haciendo una encuesta por si quieres participar. Y las propuestas son A, Teumeca; B, Temec; C, ninguno de estos. Yo hubiera puesto el te cae. Sí, me cae. Tratado, Canadá, Estados Unidos, y México, Estados Unidos, el te cae. ¿Y dónde está la M, animalis, de México? Sí, o me cae. ¿Y dónde está la T de tratado? Oh, bueno, nada les da gusto. Nada les parece. Teme. ¿Qué más? Teme cae. Teme que es como que el más gorcito, ¿no? Yo le pondría... Claro. Teme. Teme que está... Teme que está bien. A mí, yo le... Yo me iría por ninguno de estos, la neta. Sí, no, ninguno. No podríamos pensar algo mejor, ¿sí? Alex Villa, Isidro siempre pone harto varo. Algo quiere con Adela. Tú muy bien, Isidro. Tú sigue mandando harto varo. Tú muy bien. Bueno, pues en Twitter está la encuesta que hace López Obrador y ahí puedes participar. Va ganando, de hecho, el Temec con 50%. El Teumeca, que está espantoso, 15%, y el ninguno de los dos, 35%. Yo me iría al ninguno de los dos. A mí no me gusta ninguno. ¿A ustedes? Tampoco. Odalis te mandó un azulito por ahí antes. ¿Quién? Odalis Hernández Paz, un azulito. ¿A dónde está? Ah, ya vi. Alex, antes de Alex Villa. Sí. Odalis Hernández Paz, muchas gracias, Odalis. Muchas gracias, Azulito. Muchas gracias, Odalis. Bueno, luego, el ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que es Luis María Aguilar Morales, ordenó investigar los posibles casos de nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación. Luego, Carlos Treviño es el director general de Pemex y dio a conocer el descubrimiento de dos nuevos yacimientos de petróleo en aguas del Golfo de México. Trump declaró a Florida en estado de emergencia por la llegada, ya les he hablado, del huracán Michael o Michelle, que ya es categoría 3 y está provocando problemas, ¿eh? Y hay desalojos, sí. Es que quería leer unos WhatsApp que me llegaron. Dice: saludos desde Los Cabos, Grace Moncada, saludos desde Tecate. ¿Qué más, Giselona? Y hoy el Vic estuvo subiendo en Sagatim unos videitos muy divertidos, no dejen de verlos. En Sagatim están muy divertidos. Y hoy vamos a tener un programa interesante, para decirlo menos. Porque vienen un actor y una... Dos actores. No, bueno, es que... Un actor y una actriz, pero es que no la hemos visto actuar de actriz, o bueno, al menos yo no. El caso es que va a estar con nosotros, no sé si ya llegó, Toño, va a estar con nosotros, ya llegó, Antonio de la Vega. Antonio de la Vega, ¿no ha llegado Antonio? No, pero Antonio ha participado en varias películas y en series como El Club de Cuervos. Y ahora está personificando al expresidente Luis Echeverría en la serie Un extraño enemigo, sobre el movimiento del 68. Y esta es una producción de Emilio Azcárraga, de Leopoldo Gómez y de Gabriel Ripstein, entre otros. Y viene Carla Sofía Gascón. Y nos viene de Carla, porque ya es, bueno, no se llama, ya viene de Carla Sofía. Viene a presentar su libro Carcia, una historia extraordinaria. Vamos a platicar pues de un montón de cosas, por supuesto de su novela que se llama Carcia, una historia extraordinaria, y pues seguramente pues, de muchas otras cosas, de su participación. ¿Qué dicen? Carla Sofía, no, Carlos Gascón participó en Nosotros los Nobles, yo lo recuerdo de ahí, y participó también en varias telenovelas, ¿no? Él es español. No, es poblano. Nosotros los Nobles, sí.
Guapísimo. Oigan, seguimos recibiendo sus colorcitos. Digo, por si estaban ustedes con el pendiente y nadie nos está mandando ningún colorcito ya. Y recuerden que el super chat es muy fácil de utilizar. En tu pantalla, en cualquiera que sea tu dispositivo, aparece un signo de pesos, te vas para allá, le aprietas y aparecen distintas cantidades. Le vas dando para hasta la derecha, la derecha, la derecha. Y ahí, así es que es muy fácil. Cuéntanos, ¿qué hiciste hoy? Hoy fui a entrevistar al que va a ser el próximo secretario de Turismo Federal, a Miguel Torruco. Y fue una entrevista además de interesante, muy divertida, porque es un cuate, pues le gusta la bohemia, le gusta la música, lleva 50 años casi dedicándose a todo el sector turismo, operó varios hoteles y fundó una universidad de turismo en México. Él fue secretario de turismo también aquí en el Distrito Federal, en la administración de Miguel Mancera, y ahora pues va a ser el secretario de turismo a nivel federal. Trae algunas ideas, proyectos interesantes, pero hasta cantó y todo, porque cantó, sí, canta y tiene el fragmento, ¿lo quieres ver? A ver, tienes el... Me contó de sus papás, su mamá guapísima. Ajá, y el papá parece Paul Newman o Clark Gable, ¿no? A ver, vamos a ver. Y esta entrevista la vamos a ver mañana en la noche en el financiero Bloomberg, ya saben, 9:30 p.m. en Efe y por Adela. Y está bastante interesante y además está entretenida. Así es que debes de acompañarme en ese programa también. A ver, vemos. Y es la versión de los Beatles, ¿no? De Yuko. Esta es de Sargento Pimienta. Bueno, pues esto va a ser, es que cuando él fue el secretario de turismo del Distrito Federal, hubo un concierto en el Zócalo y pues él se aventó un palomazo. Hubieron varios grupos y con canciones de los Beatles, etcétera, y él se aventó su palomazo. Entonces, con el Zócalo, tiene una familia muy interesante, su papá era un piloto, pero luego pues estaba tan galán que lo llamaron para ser actor, su mamá súper guapa, muy guapa la mamá. Y él también una vida muy interesante porque empezó a los 20 años, como bellboy de un hotel y fue subiendo y subiendo y subiendo. Bien padre, la verdad. ¿Hasta el penthouse? Pues sí, hasta el penthouse. ¿Quién es exclusivo de Televisa? No, pero eso no es cierto. Son rumores. Ya ni el Wagen. Que lean otra cosa. Sí, no. Oigan, ya no se va a pintar nadie de a color o qué cosa. En el Facebook. Es hijo de María Elena Márquez. Exactamente es hijo de María Elena Márquez. Y su mamá fue actriz, pues en la época de oro del cine mexicano, y trabajó con María Félix muchas veces. Con Clark Gable también. Con Clark Gable. Y el papá estaba se parece a Paul Newman, ¿no? Y nos enseñó fotos de la mamá con Pedro Infante. Estuvo bien padre, la verdad, bien interesante. Espérenme que me estoy yendo. Con Miguel de la Madrid, bien chamaquito. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Carla Sofía Gascón. ¡Bravo!
¿Cómo estás, Carla? No te levantes, no te levantes. ¿Cómo te va? Gracias por recibirme en tu casa. ¿Dónde me siento? Donde quieras, ahí, donde tú quieras. Si quieres, me voy allí. No, 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 aquí, cerquita, cerquita. Ay, 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 es que estoy ya muy mayor, entonces... Calla, calla, no hablemos, la asiática, no hablemos de eso, pero... No, hombre, eres bastante joven. Pues bueno, más o menos, ahí andamos, 46 añitos ya. Ah, somos jóvenes, somos jóvenes. Oye... Este es tu segundo libro, ¿verdad? Así es, sí. Es el pero lo escribiste libro. Como Carlos. ¿O cómo? ¿O por qué no lo firmaste? Porque la editorial sí me pidió que lo firmara con mi nombre, pero yo se lo debía a Carlos. Además, lo había escrito él en exacto, todo este pues, proceso. Todo este proceso, exacto, fue Carlos. Además, se le ocurrió a él la idea. O sea, ¿y ya es tu segunda novela? Es la primera novela y es mi segundo libro. El primero era una especie de ensayo de autoayuda, muy interesante, El Fénix que llevas dentro se llamó, pero era otra cosa, era otro rollo. Esto es una ya. novela pura y dura, son 438 páginas de emoción, de originalidad, de coraje, de aventuras y de humor, mucho pero humor dime negro. Algo, hay mucho, hay. Supongo que mucho de autobiográfico en la novela. La verdad es que a mí me dieron el libro hoy, no lo he leído. Claro, claro, menos pero, pero supongo que debe de haber bastante de autobiográfico. En realidad quizás sí sea una metáfora de mi vida, pero no se puede llamar no se puede llamar biografía porque hay dragones y todavía yo no he visto ninguno en la realidad. Pero es una sí, historia novelada, digamos, ¿no? Es que, mira, al principio del libro... Lo dice claro, dice cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero quizá las 400 y pico páginas pues sean coincidencias, ¿sabes? Yo no lo sé, eso es algo que le dejo al lector, algo que le dejo abierto, es un enigma que dejo para que el lector decida si hay partes que son verdad, si hay partes que son mentira, si todo es verdad o todo es mentira, entonces ya. No me meto en el lector. Ok, ¿cuándo fue la presentación de esta novela? Pues hace como 2 semanas. Ya, apenas, o sea, está sí. recién salidito. Uh-huh. Chipotle 70 nos dice que nos mandó un video de normalistas secuestrando un camión, que si podemos revisarlo, yo creo que al WhatsApp. Alma Farías, muchas gracias, que está padrísimo el programa, que invitemos a Pepe Aguilar. Bueno, pues a todos los que nos están escribiendo de colorcitos, muchas gracias. Marisol Sendejas, aquí está mi color. Gracias, Adela, por darnos buen entretenimiento. Bueno, a ver. Dígame usted. ¿Tú eres? Una persona. No, no, claro, claro, claro que eres una persona, pero además, no, es que estoy pensando y no me quiero equivocar. Tú eres transgénero. Si me quieres poner una etiqueta como si fuéramos al submesa, pues sí. Pues sí, porque no va uno por la vida diciendo, pues yo soy heterosexual, eso, etcétera. Sí. Pero tú fuiste, Carlos, hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace un año y medio, apenas. Digamos. Uh-huh. Okay. Solamente llevo un año y medio de tratamiento, sí. Ya. ¿Y qué? ¿Y qué de qué? Era algo que ya querías hacer. ¿Tú de qué vas, tía? Que saquen de mi rollo de española. De barrio. ¿De qué parte? ¿De qué vas? ¿De qué parte de España eres? De Madrid, además de barrio. De barrio. Por eso siempre me sale el barrio. Además. Sí, sí, sí. No lo puedo evitar. Llevas mucho tiempo viviendo en México, ¿no? Hiciste la película, ya le decía yo al auditorio. Sí, estaba entre Pinto y Valdemoro, siempre vivía entre aquí y allí. No he dejado de ir nunca a mi país y tampoco a mi segunda casa, entonces así me lo he pasado. El único impasse que he tenido ha sido este último año que he estado sin aparecer por aquí. Ah, estuviste todo el tiempo fuera. Estuve escribiendo 2 años. Empecé el libro hace 2 años aquí y lo terminé obviamente en Madrid, pero me lo he pasado escribiendo la novela. Okay. No he salido nada. Me llamaron para algunas cosas, para regresar, pero me parecían muy poco honestos de mi parte si yo llegaba y me volvía a poner a actuar como hombre. Exacto. Y entonces era como muy feo para mí. Entonces dije, me espero, me aguanto, por mucho que me duela, porque a mí me encanta actuar y trabajar en mi profesión. Y cuando ya esté preparada para lo que sea, pues ya salgo. Y si alguien me quiere bien, y si no, pues mi hija me querrá que le mueva los ositos y le haga el show. Y ya con eso, claro. Pero es que yo justo preguntaba, no la hemos visto, no te hemos visto actuar de mujer. No, nunca. No, nunca. No, nunca. Pero pues eso... Eso es lo que no, toca ahora, ¿no? Es que yo no estoy actuando de mujer. Hay gente que se cree que todavía estoy haciendo de representante. No, me refiero a que por no eso, te por hemos eso te visto. Digo que yo nunca, ni siquiera... Ha habido algunos castings en los que sí he tenido que hacer algunas pruebas y tal,
pero nunca realmente yo he actuado como mujer. Exacto, nunca. Nunca he tenido esos personajes, al revés, o sea, comprenderán que era mucho mejor actor de lo que... No, pero me refiero, o sea, Carla Sofía no ha actuado, a eso no. No, a eso tampoco, o sea, acaba de aparecer hace 2 semanas, es imposible, no me ha dado tiempo. Exacto. No, pero bueno. Ahí estamos, abiertas. Okay. Bueno, abiertas no, pero sí. Bueno, pues oye, ahora sí que cada quien. ¿Tienes pareja? Muchas. ¡Anda! ¿Cómo le haces? Aquí no se nos aparece nadie. Hay mucha gente que me quiere acoger, pero yo no me dejo. Nos está alboreando. Ya. ¿Qué quieres tomar? No, nada, muchas gracias. Agua. No, de verdad. Es la voz la tengo así porque no paro de hacer entrevistas. No, por eso, es que aquí siempre te ofrecemos algo. Pues tráeme whisky, tráeme un champán, un moed o alguna cosa así. ¿Ves? Ya me habéis fallado. ¿Tequilita? Venga, va. Venga. Te acepto. Borracha. Exacto. Bueno, la cuestión es que sí, yo tengo mi mujer en España, obviamente, sí. Que es tu esposa. Sí es. ¿Pero siguen siendo pareja? Pues no nos hemos divorciado todavía, entonces sí. ¿Pero no viven juntos? Sí. Ah, sí viven juntos. Claro, sí viven juntas. Sí viven juntas. Entonces, pero tienen somos una pareja casada del mismo... Ok, pero ¿se han convertido en roomies o siguen teniendo una relación sentimental? Pues tampoco te voy a decir yo lo que hago con mi mujer. ¡Ay, ya! No te he preguntado yo lo que haces tú con tu gente. Ay, yo te puedo explicar nada. Lamentablemente. Es más, no tengo gente. Gracias, preciosa. Gracias. Parece que es tequila, pero es agua, ¿eh? Exacto. Agüita de Guadalajara. Salud. Salud para los sabaninos. Eso, sabaninos. Qué bonito está eso de Sabaninos. Está bonito. Es como los de Segovia o de algo de eso, no sé. Está bonito. Un pueblo. Los sabaninos. Me gusta eso de los sabaninos. Los sabaninos. Ay, qué bonito. Suena. Oye. Pues sí, estoy muy bien, o sea, en muchos aspectos estoy bien, está difícil, es una cuestión muy difícil para ella sobre todo, pero vamos, tenemos una hija maravillosa, entonces pues ahí andamos. O sea, maravillosa y bellísima. Está impresionante. Impresionante. Es una niña, además, inteligentísima, con un amor y un cariño, es que es todo, yo le digo a veces, digo, ¿cómo nos ha salido esta hija tan perfecta? Es bellísima. Es impresionante, sí. ¿Qué edad tiene? 8 años. Y va para tirar para lo alto la niña. Sí, se la ve. Bueno, al menos se ve que es bellísima. Sí. ¿Y cómo ha tomado todo esto? Pues no. De ninguna manera, porque ella me ha visto siempre así, entonces no tiene ningún problema conmigo, no, absolutamente nada. Jugamos, hacemos las mismas cosas que hacemos y no tiene más misterio. O sea, está fenomenal. Vamos, yo hablo todos los días con ella. ¿Pero qué te dice papá? No, a mí me dice Mapi. Okay. Porque buscamos un nombre que fuera como para que en el colegio no llegara y dijera, viene mi padre a buscarme y no apareciera un señor con traje, sino que apareciera yo. Entonces, es más fácil decir, pues viene mi Mapi y la gente dice, pues que vendrá un muñeco o algo, yo que sé, pero aparezco yo. Ok. Pero ella te veía de hombre, o ya en casa tú... Yo siempre he sido una niña tal, pero sí, ella obviamente pues me ha conocido de hombre. Lo que pasa es que sus recuerdos no son... Ella se recuerda sensaciones, porque yo le digo a veces, digo, ¿te gustaba más antes o ahora? Mi vida dice, ahora. Digo, ¿y por qué? Y me dice, porque antes me pinchabas con la barba. Entonces, ella solamente recuerda como sensaciones. Y cuando me ven alguna foto se ríe y dice, esto ahora, es imposible. La verdad es que estás muy guapa, pero estabas gracias. Carlos, ahora te doy el dinero. No, el dinero me lo tienen que dar por aquí. Pero Carlos estaba hecho un cuero. Sí, a veces me veo y ya hasta me pongo triste. Y no, todo. No. ¡Ah! No te pongas triste, sí, porque sigue siendo... Pero si está cañón. Es verdad que he sido una persona muy afortunada y por eso pues he disfrutado de mi cuerpo todo lo que he querido y más. Ay. Ven, muchachos, lo que les digo. No he sido suavecita. Me dio una época y ya. Uf. ¿Ah, sí? Sí. Sí he tenido mis cositas por ahí. Oye, pero entonces a ti... Ya voy a empezar con las preguntas estas que todo mundo quiere hacer. Pues ¿te gustan los hombres o las mujeres o las dos o qué? A mí me gustan las personas, pero realmente me gustan las mujeres. Okay. O sea, me gustan las personas y dentro de las personas me gustan más las mujeres. Okay. Porque están más acordes a mi tipo de pensamiento, a mis cosas. Obviamente hay cosas
que tampoco soporto de la mujer. ¿Cómo qué? Pues, no sé, a veces hay... O sea, igual que en el hombre hay cosas que están muy bien, la mujer también tiene algunas cositas que a veces a mí me rayan y me estropean, algunas conversaciones que yo no soporto, algunas cosas, ¿no? Dame algún ejemplo. Es que no te podría decir, son como detalles que, que a veces los veo muy... Que sale pero no tu es de la mujer en general. Y dices, sí, no mames, o sea, lleváis toda una puta tarde, perdón por lo de tarde, hablando de pendejadas, ¿me explico? Entonces, a veces sí, okay. Las conversaciones son... Bueno, pero hay de son... todo, ¿no? Sí, hombre, por eso te digo. Hay de todo, pero hay de para todo. Mí, particularmente, la mujer es muchísimo más inteligente que el hombre. Lo siento, chicos. Y más interesante. Muchísimo más interesante. Entonces, ¿nunca tuviste siendo Carlos una relación homosexual? Realmente no puede llegar a decir que fuera así. Ok. Pero sí he andado con alguno por ahí cuando era pequeña, un día. Tonteando. ¿Qué? Si pero cuando saber, eras pequeña, eras pequeño. Exacto. Tenía 20 y pico años. Ok. Pero fuera de eso, o sea, siempre has estado años. Con mujeres. Siempre. ¿Y en qué momento supiste que querías ser una mujer? A los 4 años. No manches. Sí, te mancho. Qué lástima que se nos fue el Carlitos. Oye, a mí sí me gustaba también. O sea, yo ya te digo, yo sabía lo que era, pero también sabía que la naturaleza me había dado algo que era muy agraciado, o sea, tenía un cuerpo que le gustaba muchísimo a la gente que a mí me gustaba y que quería hacer algo con él hasta que lo hice. Y tampoco me podía plantear en ese momento en mi país nada por el estilo porque no existía la posibilidad, era como decir, pues una utopía, sí, pues quiero ser una mujer, pues como si quiero ser un oso panda, ¿sabes? Pues no existía la posibilidad, pero ahora sí la hay. Y esa es la diferencia, que cuando tú tienes la posibilidad y el apoyo de una sociedad, el apoyo científico y las cosas, pues tú ya puedes hacer las cosas y recomponerte de la manera que tú quieres. Es igual que con todo, antes no se podía volar y ahora se puede. Pues sí. Y ya está, y no pasa nada, y somos los seres humanos pues para combinarnos. Pero entonces aquí los avances y todo eso, y para personas que tienen la intención y el deseo, ajá, de cambiar de sexo, pues la ciencia es una maravilla, ¿no? Pues es que es lo que nos da, la ciencia es la evolución del ser humano, es lo que nos explica todas las cosas, lo que busca el que sepamos y conozcamos lo que hay en nuestro alrededor y que no nos tengamos que inventarnos dioses y absurdeces que no vienen al caso. Entonces, la ciencia creo que cumple la labor más importante que hay en la humanidad, que es informarnos de la realidad. Y la realidad y la verdad solamente es una. Es como Osho cuando decía, la realidad de que no se ha encontrado una verdadera religión es que hay 244.000 sí, religiones. Claro. Porque si se hubiera encontrado una religión verdadera, esa sería verdadera, porque el agua no hierve a 65 grados ni a 80, hierve a 100, aquí en la China y en Sitimbul. Entonces, esto es lo mismo. O sea, la verdad siempre es la verdad. Entonces, luego después están toda una serie de mentiras y toda una serie de fantasías que se inventa la gente en su cabeza para hacer como que las cosas se acomodan a la manera que a ellos les interesa y manipulan así al resto de la población, y la población se lo cree, y esto es un show y una estupidez constante. Entonces, ahora, no digo solamente de esta sociedad, sino de todas. Tú que mi pregunta va en el sentido de, ¿tú te sientes bien ahora en tu piel? O sea, yo me siento a gusto. Ahora es cuando te sientes cómoda. Siento que no hay una necesidad de expresarme de otra manera o que mi parte femenina salga adelante. Quizás sí, te soy sincera, a veces siendo el hombre me he sentido mucho más mujer de lo que me siento ahora. Yeah. Ahora muchas veces me siento más hombre que cuando me sentía, que cuando era mujer. Es una cosa extraña, pero sí a veces lo detecto, porque sí yo tengo un rollo muy, muy, quizá una energía bastante masculina en mi forma de comportarme, que no me apetece tampoco. Bueno, viviste así 40 y tantos años. No, pero no es ni siquiera por eso, es que me gusta hacer así, destapar un tapón de corcho, o hacer así y romper exacto, una cosa. Exacto. O darle un balonazo a alguien, o romperle la cabeza si me hace daño. Entonces, y lo sigues haciendo, aunque. Bueno, no pego a nadie, pero sí sigo haciendo eso. Sí, pues sí. ¿Sabes? Y mira, esto te lo pregunto por todo este debate y esta controversia de Ángela Ponce, la Miss España, que ella
ella pues es persona, pero es transgénero, ¿no? Ajá. Sí. Transgénero, a ver, para que nos quede transgénero claro. Transgénero es... La persona que ya pasó por operación. No, no, transgénero es... o sea, perdón, es que el género es una cosa y, exacto, y exacto. El sexo es otra. O sea... Ella es transgénero, exacto. No es transexual. No lo sé lo que es porque okay, no he informado, okay. Pero no importa lo que sea porque en realidad es una mujer. Exacto, exacto. Para exacto. mí y para todo el mundo y para esta señora que habla más de la cuenta, que tiene el pico un poco más largo de la cuenta, y para la otra colombiana, que debe ser que allí en Colombia no tiene otra cosa que hacer, pues, señoras mías, les comento, esta señora es más mujer incluso que ustedes, ya para acabar, si quieren que hagamos el remate del asunto. Y no es ni que sea una, o sea, esto lo digo un poco de rabia, pero no es ni que sea una más mujer ni que no, es que tú, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha otorgado un poder científico? ¿En qué universidad de Boston has hecho tú los estudios para decirme a mí que esa señorita no es una mujer y que no se puede presentar a un concurso? ¿Dónde está el asunto? Lo cierto ¿dónde es que están? Han cambiado las reglas, ¿no? No lo sé, claro. Es que no deberían de ser de otra manera. Esa señora, tú la ves y ¿qué es? Una mujer bellísima. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ella? Que ¿cuál es? Porque estamos siempre en el mismo rollo. Ah, no, es que no puede dar a luz. Perdóname, ¿cuántas mujeres hay que no pueden dar a luz y son mujeres o dejan de ser mujeres? Las mujeres que tienen la menopausia no son mujeres, las mujeres que tienen la cadera más pequeña, las que son atléticas, las que tienen la espalda ancha, las que son grandes, las que son pequeñas, las que no se maquillan, las que llevan no son mujeres. Entonces, vamos a ver dónde está. Entonces, cuando usted, señora Lupita Jones, o señora colombiana, que no sé cómo se llama, me venga con un estudio realmente científico, avalado por cientos de universidades y que sea irrevocable, me dice usted que esa señorita no es una mujer y entonces le decimos, pues tiene que participar en el concurso de atletismo de lo que usted quiera. Pero mientras tanto se calla la boca porque usted no tiene razón, porque usted no tiene ninguna base nada más que su información o su pendejez o lo que quiera usted ver en su propia vida. Y es todo simplemente ideas que nos han metido en la cabeza, entonces ya ella pues ya no es una mujer porque tal. Entonces usted tampoco es una mujer que se puede presentar a un concurso porque lleva en su cuerpo miles de cosas que se ha hecho. Sí, es lo que ¿no? yo te iba a decir. O sea, hay estamos muchas en el rollo de la naturalidad que participan que están más operadas. Que sí, todo. Sí, sí. Me explico, a lo mejor la niña ni se ha tocado nada, vete tú a saber, es que yo no sé el caso de la niña, porque me parece muy bien lo que haga con su vida y con su cuerpo. Yo no estoy en desacuerdo con los concursos de belleza, me dan repelús porque me parece una vergüenza, ¿no? Que todavía en este siglo pues lo que siga importando que siga importando y que sea que vayan las niñas como un trozo de carne y lleguen aquí pim pam medio desnudas y todo el mundo a valorarlas como si se las fueran a comprar y digan no, tú es tú un 10, tú un 5, tú no vales nada, pero ¿qué es esto, no? Estamos en un rollo muy muy raro. Partiendo y además, de esa base, yo creo que les afecta mucho a las mujeres. Por supuesto, porque además la competencia por la belleza es brutal. Estamos dando una imagen y un ejemplo de nuestros hijos. Yo, mi hija no quisiera verla así haciendo el pendejo de esa manera, pero bueno, están los concursos, están ahí, pues se podrán presentar todas las mujeres que haya, y dentro de las mujeres, pues hay mujeres que son de una manera y hay mujeres que son de otra, y punto. Y nadie es quien para decir quién es más o menos mujer que nadie. Entonces, que no vengan con rollos ni nada. Y fíjate que yo he trabajado con esta mujer, que me invitó a una cosa y tal, y no sé cuántos, pero oye, la realidad es la realidad. Lo digo claramente. No se metan ustedes en las cosas que desconocen. Pues con Lupita Jones. ¿Has hecho algo con ella? Sí, sí. Sí, a mí me invitaron a hacer una cosa, no te voy a decir, ya, paso de... No, está de bien. No, te quería recordar nada más, porque me están mandando la información, Valeria Morales, pues Valeria Morales, se llama la de Colombia. Valeria Morales, vete a estudiar, aprende... sí, porque ella no dijo, sé, esto es para de, mujeres que nacen en vez de mujeres. Irte a la peluquería todos los días y ponerte bonita, pues te vas, te estudias una carrera o te estudias lo que sea y aprendes algo en tu vida, ¿sabes? Entonces, Valeria no sé qué... Hazlo, es mucho más interesante, te va a culturizar más. Aprende las cosas, ¿no? Y a tolerar. No, si es que no es que no ni tolerar, es que la palabra no es ni tolerar. Tú me tienes que tolerar a mí, tú. Sí, no, tienes razón. Me explico, o sea, aquí tienes tú a mí que tolerarme. Si es que yo me interesa. Que te importa, sí, claro. Tienes toda la razón. Es que me cabreo ya. Dice Iris Chavira, Adela, te veo por mi tele. Te aporto por mi tele, ya no veo Netflix, te veo a ti. Tú muy bien. Pues eso que se ahorra, porque Netflix vale. Exacto. Gloria Román, muchas gracias. Angelique Tirado, pregúntale qué opina del nuevo documental de YouTube de los transgéneros que se arrepienten de haber transicionado y que afirma que es un problema.
Pues pregúntamelo. Pues ya te lo estoy preguntando. No sé, como dice, pregúntale y tú lo pregúntale, así, ¿qué opinas del nuevo documental? Pues, ¿ya lo viste? No, no lo he visto, pero... Pues debe pasar. Pues hay personas que... Es que de todo hay en la Viña del Señor. Hay personas como un tal M. Clark que se arrepintió de... ¡Ay, no! Bueno, pero ya se curó. Ya se curó. Por eso te digo, yo lo he conocido y digo... Hizo la conversión. Y dije, no mames, o sea, ya, también otra cosa. No, sí. Sí, todos al unísono. Ya. Una, dos, tres. ¡No mames! O sea... Sí, no. Es que, a ver... Esto no es una enfermedad, es que, para empezar. Es que, o sea, yo creo que puedes decir cambié de opinión, cambié de apetencia, es que, cambié de gustos, es que pero estamos, no ya me curé. Es pues que estamos que todos los ámbitos de la sociedad hay mucha gente inestable, hay mucha gente que no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Entonces te recoge un grupo y te dice yo te acojo como a mí, ¿no? Y entonces el grupo te lleva y te dice pues tú es que eres un pecador y si haces esto ya te vas a sentir bien y verás que vas a flipar y vas a tal y te vas a fumar cuatro cosas y vas a estar súper feliz y lo hacen y se lo creen y así es la vida porque hay mucha necesidad y así está porque necesitan que alguien les diga algo porque por ellos mismos no pueden salir adelante, entonces luego repiten las pendejadas que les dicen en el sitio, entonces ya está bien de sí, repetir. Pero me parece muy delicado, mira, sí entiendo el no manches. ¿Cómo delicado? Es muy delicado porque el decir, el que salga Mauricio a decir que se curó. Es que, ¿sabes? Es, que es, absurdo, es que es una vergüenza. Es una malinformación. Exacto, o sea, no. Pero más allá de que puedas cambiar. O sea, tú puedes de pronto decir, yo ahora ya quiero ser Carlos otra vez. Tú puedes y decir se lo que vale, la gana, ¿no? Sí. Pero no decir, ya me curé y porque. No, es que no hay una. Esta es la cuestión. Ponerlo como verdad absoluta. Esa es la cuestión. No, y como que, enfermedad. Por eso, que tú te pones en la potestad, es lo que estamos hablando, de que, igual que la otra. ¿En dónde tú te basas? ¿Quién te ha dicho? Cuatro pendejos que estás ahí con ellos, de cualquier secta, de cualquier lado. Entonces, te pones y te dicen, no, es que esto es una enfermedad, y tú lo repites, pero ¿con qué base? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está todo? ¿Dónde estaba Mauricio? Infórmate, estudia también. Yo sé que eres un buen periodista. Céntrate en tu vida. No estoy que estés dando consejos hoy a todo el mundo, pero es que me queman. O sea, ya me raya la gente, ¿no? O sea, esto es como mi abuela. Yo cuando era pequeña le decía a mi abuela, abuela, la Tierra gira alrededor del Sol y nosotros venimos de una evolución del mono. Y me decía, qué tonto eres. Porque a ella le habían inculcado eso como una verdad absoluta. Entonces, para ella, todo lo que le dijeras fuera de ese concepto era mentira. Entonces, basta ya de desinformación. Centrémonos y veamos la realidad y la verdad simplemente en las cosas. La verdad está clarísima en todos los sitios. Y respetando cualquier dogma de fe, ¿no? Digo, cada quien... Es que yo te voy a decir una cosa, yo no respeto nada. O sea, ya estoy, ya me voy a cabrear del todo. O sea, yo no puedo respetar... Toma tu té. Oigan, ¿me pueden cambiar esto por uno que sirva? Diles, porque no es un USB. Es un vaping, pues todo. No es. Es un USB. Angelique Tirado pregunta. Ya leí. Yair Lima dice que no lea los comentarios negativos que ponen aquí. Pues mira, cada quien. Pero ya estás cabreada. A ver, entonces. Pues es lo que te estoy diciendo. Sigue cabreando. No, la cuestión es que sí debemos hacer algo en la sociedad urgente, ¿no? Y sí, lo que te digo, a mí es que hay una cuestión con eso del respeto de la fe y de tal. Cuando tú. Con esa fe o con esa creencia que estás haciendo daño a otras personas. Hay que pararlo. Y no te estoy hablando ni siquiera ya de una secta que diga voy a recoger a no sé cuántas personas y las voy a hacer para mí. Estamos hablando de nuestra sociedad, de la iglesia, del Islam y de todos los sitios. O sea, son cosas que te están incitando a que te dejes manipular y a que te comportes de una manera. Entonces, a mí cuando hablan de sectas, por fuera, dicen, perdóname, pero hay unas sectas muchísimo más grandes que nos las estamos obviando y que están ahí, nadie se atreve a hablar ni a abrir el pico porque unos te ponen una bomba y los otros te mandan al infierno. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ya, y ya está bien. Y sí voy a decir algo muy importante, la verdad, y es que hay una cosa que yo veo desde fuera del otro lado del Atlántico, que siempre lo he observado, porque como que hay un rollo en toda Latinoamérica, como que España llegó y se llevó el oro y todo este rollo y una especie de desinformación en ese aspecto. Entonces, yo recuerdo, esto es primero
yo recuerdo a un escritor que se llama Arturo Pérez Reverte, que llegó a este país y le preguntaron qué le parece lo que han hecho sus antepasados. Y le dijo, ¿cómo se apellida usted al periodista? Y me dice, y dijo, García. Y dice, pues entonces pregúnteselo a los suyos, porque los míos no han salido de mi pueblo. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, resulta que todo el mundo se preocupa de ese, de esa cosa de que les llevaron el oro. Y para mí lo peor que hizo el Imperio Español en toda Latinoamérica, al igual que el inglés en el suyo y a nosotros en España, los romanos, los celtas y tal, lo peor que hicieron, pero lo peor que hizo el Imperio Español fue ser la mano en la espada ejecutora de la Inquisición y meter a punta de espada la religión católica en toda Latinoamérica, cabrón, de una manera bestial. Entonces, yo me encuentro con las personas, colonias. Me encuentro con las personas que, o sea, quieren como, es que nos quitaron nuestra cultura, somos aztecas, somos mayas, y ya, y de repente los ves en la iglesia a todos rezándole a no sé quién, pues céntrate, a ver en qué opinas, sé coherente, ¿no? A mí lo que me gusta es que las personas piensen. O sea, si yo estoy aquí en este momento arriesgándome a muchas cosas, porque obviamente recibo insultos por un lado, por el otro, de los de la iglesia católica, de los musulmanes, si me pillan los musulmanes, a mí me eliminan, si me piensan tal. Entonces, yo lo que quiero es que la gente piense y reflexione, y entienda, y comprenda. Y si llegan a la conclusión de que sí existe algo y de qué tal, pues adelante, allá ellos. Pero no porque se lo diga alguien, no porque se lo metan como... Pues como hacen en el Islam a los niños dándole varazos porque no se aprende en el Corán. Entonces, vamos a ser coherentes. Yo cuando era pequeña lo primero que me pregunté con 5 años es si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Y parece que eso es una pregunta como que alucina a la gente. O sea, como, no, espera, ahí ya se acaba todo y tal, no. Entonces, vamos a ser coherentes con las cosas que pensamos y vamos a ser inteligentes. Y vamos a intentar comprender de nuestra existencia. Y la única manera de comprenderla es pensando y evolucionando como seres humanos y comprendiendo poco a poco las cosas. Yo comprendo que ahora mismo, en este momento, pues estamos en un punto en el que comprendemos muchas cosas por un lado, pero no comprendemos otras. Pero sí estamos mucho mejor que en otros momentos en los que no se sabía ni cómo era la rueda, sí, ni cómo hacer fuego. Claro, claro. Perdónenme, señores de tal, me gusta mucho. Hay muchas cosas que se pueden rescatar de las religiones, por supuesto, porque hay una meditación, hay una introspección, hay millones de cosas en la Iglesia Católica, en el mundo musulmán, en todo igual, pero está desvirtuado. Y está desvirtuado porque hay personas que han querido manipular todo esto a su favor. Entonces tú, cuando tienes el poder, llegas y dices, ¿sabes qué? Vamos a decir que esto tal porque esto me conviene. Entonces vamos a tener a las mujeres todas ahí con un burka o todas sin trabajar y que no puedan votar porque esto nos conviene. Entonces se convierte en algo que ya está muy, muy viciado, muy viciado, y se ve y se nota y se palpa. Entonces hagan una introspección, comprendan lo que es realmente, si es que creen en algo, ese amor en el que deberían creer infinito, y no sean mamones y no busquen a 3 pies al gato e insulten a la gente porque sí, sin saber qué es lo que hacen. ¡Bravo! Pues sí, nos suscribimos, aplaudan. Oigan, JFGR070987 nos saluda desde Torreón, muchas gracias. Angelique Tirado dice que en el documental afirman que la disforia de género es un problema psicológico que debe tratarse. El género no puede cambiarse. Ciencia es ciencia. Pero esto que lo dicen en un documental de YouTube. Pues parece ser. Pues sí. El documental de YouTube, mándanos. Me lo paso yo por el forro de donde yo te digo. Ah, bueno. Eso es lo mismo de siempre. Yo me hago un documental diciendo que los que llevan gorra son unos cabrones y todo el mundo se lo tiene que creer. Aquí no vota. Y sí son. Y sí son. Paola R. ¿Sabe? Dice: bravo, Carla Sofía. Bravo. Y vamos a hablar. Recibir con aplausos a Antonio de la Vega. ¿Cómo estás? Hola, querido Antonio. ¡Hola! ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¿Cómo estás? Muy bien, tú, un gusto. Bien, también, gusto igualmente. ¿Conoce? ¿Cómo estás? Claro, sí, le conozco. ¿Sí? Sí. Pero nunca han trabajado juntos. No, nunca hemos trabajado juntos. Pero sí juntos. Con el mismo productor, ¿no? El mismo productor, con Gary Alarraqui. Ah, claro. Sí, con Gary. Sí, sí, porque tú hiciste Nosotros los Nobles. Ajá. Y tú hiciste... De Club de Cuervos. ¡Club de Cuervos! ¡Club de Cuervos!
Muy que, bien. Por cierto, voy a hacer un cameo para Club de Cuervos. ¿Y lo hiciste? Lo voy a hacer. Ah, sí, ¿en serio? Todavía sigue. Yo quiero ver eso. Sigue la serie. Acabamos de terminar. Oye, gracias. Perdona, un momento. Mascarito, para que se cabree más o para que se le quite el cabreo. Para que se relaje. Sí, no, pero yo estamos, es que acabamos de terminar la cuarta. ¿Qué? La cuarta temporada de Club de Cuervos la terminamos recién. ¡Qué exitazo, recién, ¿no? Sí, alegría, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y de los primeros grandes éxitos también de los Alasraki fue Nosotros los Nobles, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué traes? ¿De qué te ríes? No sé. Porque me dice la editorial, ya bájale, no, vamos a mandar. No, pues así vas a vender más libros, claro, mira. No, es mi, la no es mi intención vender libros, mi intención es llevar un mensaje. De amor. La de ellos sí. Voy a ver, ¿eh? Sí, la de ellos sí es venderlo. A la editorial sí, obviamente. Por eso, claro, claro, gracias, claro. Bonita. Tráeme la botella. Sí, ya déjala aquí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Es una, pero la escribió Carlos Gascón, o sea. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y es una novela. Bien. Está muy bien. Su primera novela. Leí las sinopsis así rápido. Pero ¿sí? Bien, habla, habla, habla. Que te, no te deja. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? No. ¡Hola! Hola, oye, pues qué gusto estar acá. Igualmente. De verdad, mi hermano me debe estar envidiando enormemente porque mi hermano es un fan tuyo de toda la vida, dice. No me mujer digas, tan inteligente, lo conoce. Tan guapa. Hombre, gracias. Digo, hombre, la verdad es que no se equivoca. Coincide eso, digo. No se equivoca. Porque aquí la única que tiene varias parejas y le ha dado alegría a su cuerpo, Macarena. ¿Sí? ¿Macarena? Bueno, pues cada quien. A veces, tú dijiste. A veces no te cuento lo que he tenido en la puerta. Así. No, bueno. Pero digo de gente que me venía a traer cartas. Exacto. ¿O quién es tu hermano? Te digo, por no, cierto. No, Pepe Gutiérrez. Mi apellido está, real es Gutiérrez. ¿No eres de La Vega? Soy Gutiérrez González de La Vega. Ah, ok. ¿Y te pusiste Antonio como de La Vega? Antonio. Soy Juan Antonio Gutiérrez González de La Vega. Sí, está muy. ¿Entonces quién se lo va a memorizar? Sí, no, nadie. ¿No? Antonio ni de La Vega. Mi mamá se lo memorizó, creo. Está como muy aristocrático el asunto, ¿verdad? ¿No? Mira, haz lo que haces con el coso ese. Oye, puros guapos. Un momento. Haz lo que haces con el coso ese. Ah, este. ¿Qué haces? Mira, parece que se está descargando la información. 3.0, ¿no? O sea, ¿cuánto te cabe? USB 3.0. ¿Ustedes fuman? Yo sí, no, yo no. Sí, tengo la mala yo, costumbre. Yo plantas. Estamos peleando contra ella. Con esto está bueno. Sí, me han dicho mucho, sí, la verdad, la verdad es que sí. La verdad, o sea, es que sí. Yo fumo ya casi nada. Yo solamente lo que cosecho. Eso, ¿pura marihuana? No, lo que cosecho. O sea, pues es que hay que amapola, hay que promover amapola, la agricultura. Hay que promover la agricultura. Pero además en España pueden, sí, cosechar. Sí, se puede plantar muchas se puede cosas. Plantar. Tomate, geranios. No, y amapola. Y amapola también. Está, sí. Claro. Y además bien bonita, ¿no? Hacen sus cooperativas de amapola. Sí, hay cosas, sí, claro, muchas cosas. Claro. Sí. Muchas sí. cosas. Pero bueno, no incitemos a la población a que fume cosas. ¿Tú tan guapo vas a ser? ¿Eres Echeverría? Así es. No, Marta. A ver, sí, cuéntalo. Sí, me eché Echeverría. Pues, ¿qué te cuento? Mira, tuve que subir como 14 kilos, entre 13 y 15 kilos. Tuve que sacrificar mi cabellera, me raparon. Entonces, la cuestión ahí, en la cuestión física, era subir un poco la papada, los cachetes. Y bueno, luego después viene el estudio que uno hace del personaje, videos, cómo se mueve, cómo habla, sus manerismos. Y bueno, ya la psicología del personaje, ¿no? Que tienes que entender la época, que no estaba fácil. Esa no, época no. Era bastante compleja. Fue una época muy dura. Sí, porque no es solamente... Que el 68, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pues fue internacional, ¿no? Exactamente. En México fue brutal. Exacto, no nos podíamos limitar nada más pensar en lo que sucedió aquí en el 68, que además estábamos presentando pues algo que los personajes no sabían que estaba sucediendo, que iba a pasar. Sí, claro. O sea, ellos claro. no sabían que iba a haber este evento del 68 tan significativo, ¿no? Había una Guerra Fría, la KGB, la injerencia de la CIA. Hacía no mucho tiempo. Ah, mire. Ah, mira, ahí estás. Ese caballero soy yo. Ay, ojalá alguien feo se pudiera hacer así guapo como tú te hiciste. Hombre. Feo. Pues es que hoy me recuerdo, fíjate. Pero normalmente se hago por ahí. Si me se ha bañado, se ha duchado. Oye, esta es una producción. Ahí está Héctor Herrera. Héctor Herrera sí lo logró. Ah, sí, claro. No lo quieren, Héctor, por favor. Bueno,
¿A quién? ¿Héctor Herrera? Sí. Estaba más feo que pisar moto descalzo y ahorita ya es nuevo. Ya la armó. Tengo que ver el antes y después, no puedo juzgar, no puedo juzgar. No, no, no. No. Créenos, créenos. Ok, yo les voy a creer. Y quedó tipo Sergio Mayer. Y también solo va a ser a la política. O sea, bien colocado. Okay. Oye, ¿qué sentiste de hacer este personaje? La serie se llama Un Ex... Mira. Ese es el día que me cortaron todo el cabello. Un extraño y ahí enemigo. Todo yo tengo, ¿eh? Un se extraño llama enemigo. La serie. ¿Son 8 capítulos? Son 8 capítulos, es una miniserie. Producida por. Por Amazon Prime, es un Prime Original, con sello Televisa, los productores Emilio Oscar Gallán, Bernardo y Polo. Bernardo. Leopoldo. No, perdón, Leopoldo Gómez, perdón. ¿Y Bernardo Gómez? No, Bernardo Gómez, no, me va a matar, señor, jefe, perdón, Clemesha. Ah, Clemesha. Bernardo no. No, y Marco Polo Constanza. Ah, okay, con filmadora nacional. Dirigida por Gabriel Ripstein, está el señor Daniel Jiménez Cacho, está Fernando Becerril, que está Daniel es Karina Gidi. La verdad es que es un proyecto en el cual para mí fue padrísimo poder trabajar con esta gente. Con Daniel había ya tenido la oportunidad en Club de Cuervos. Karina Gidi la conozco desde la escuela, de hecho me dio en ese entonces clases de improvisación. Irene Azuela, que soy fan suyo desde la película de Quemar las Naves. También, sí. El reparto de verdad es de gente de primerísimo nivel. Oye, ¿y los 8 capítulos ya están en Amazon Prime los van a ir sacando? No, haz de cuenta, nosotros estrenamos el día 2 de octubre. Ese día 2 de octubre estrenamos 4 capítulos. El viernes se estrenó el capítulo 5 y cada viernes hasta que termine el mes se va a estrenar un capítulo para cumplir el lanzamiento de los 8 capítulos a final de mes, conmemorando precisamente los 50 años, ¿no? Es una especie de... Yo lo veo hasta como una especie de tributo. Sí, a lo sin que duda. Aconteció, ¿no? ¿Te gustó hacerlo? Muchísimo. Debió de haber sido muchísimo. Muy interesante, la verdad. Fíjate que es como un garbanzo de a libra que actores podemos interpretar este tipo de personajes que no son fáciles. No es un género que se dé mucho en nuestro país, en Latinoamérica. No son géneros que se den. Pero la industria ha cambiado muchísimo. O sea, vamos, antes un proyecto de este tipo en México era impensable. Y sobre todo producido por Televisa, que es una empresa que ha sido siempre señalada como pues artífice o tapadera de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, 50 años después. 50 años después. Tú fuiste actor, pero Carlos. Sí, es cierto, ¿no? Pues, ¿la verdad? Sí, claro que sí. ¿Tú? Sí, hice varias novelas con ellos, muy bonitas. ¿Cuál? Por cierto, Corazón Salvaje, que me encantó justo trabajar con Angeli Boyer y con Sebastián Zurita, yo era el gitano. Ahora sí me ven de gitano. Con Carla Estrada, ¿no? No, era ¿no? con Chava Mejía. Ajá. Y hice Llena de Amor, hice Hasta el Fin del Mundo, hice una que era de una señora que roba ahora cosas, creo. Está desatada esta mujer. Ya no le den más mezcal. Me vas a tener que traer otra vez. ¡Está increíble esa señora! ¿Qué le habrá pasado a esa? ¿Haces bien en decirme señora? No. No. Él se refería a la otra señora. No, tú también. Pues tú yo también. También, porque estoy casada. Entonces no, no, ya tú también. Y tiene una hija preciosa. ¿Tú tienes hijos? Tengo un hijo de 2 años, 8 meses. Se llama Mateo Antonio y es un demonio. No, bueno, pues entonces es un demonio y estoy cansado pero feliz. Así ¿no? son todos los hijos. Sí, ¿cansado y casado? Casado también. Así es. ¿Y feliz también? Y feliz también con ella. Pues es que eso es bien importante. Adela, por favor, no me comprometas. Oye, a mí siempre luego me crujen, a él también le van a crujir después en casa, porque a mí cada vez que ven algo, me llama mi mujer, por ejemplo, y me dice, ¿por qué has puesto esa foto? O no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí le va a pasar lo mismo. Ese, no, ese a mí gestito, no, a mí no me cruza, no, no me cruza. Has cruce, dicho bien, todo bien. A mí todo no, bien. Yo he sido bien. Has dicho un gestito y un poco orzado. Oigan, dígame. ¿Y tú también eres actor de Televisa? Yo soy actor, yo empecé en Televisa, yo soy egresado del CEA. Okay. Hace 21 años. Pues ¿cuánto tiene el CEA, Pues el CEA tiene más de 30 años, tiene más de 30 años, sí, 35, buena, 40 buena años. CEA, la verdad. Sí, la verdad es que yo creo que es una muy buena escuela. Ha sido una muy buena escuela. Yo también siempre he pensado que depende más el alumno que la escuela. Exacto. Muchas veces el hambre que tenga la persona de aprender,
de progresar, de ser mejor cada día, pues va a marcar en sí su vida profesional, ¿no? A mí no me gusta, lo siento muchísimo. ¿No te gusta qué? El CEA. Ah, bueno, o sea, cada quien. Pero ella no le gusta nada. No, te preocupes. No, ya me di cuenta que se inconforma con todo. Que si esta roba por aquí. Está cabreada, todo, está cabreada. Pero ¿sabes por qué? O sea... ¿En huelga? No, pero quizá en tu época sí era interesante. Pero yo sí, cuando veía las telenovelas antiguas, sí decía, oye, pues qué maravilla, qué cosas. Y me apetecía mucho trabajar. Y cuando llegué aquí y puse la televisión y me encontré unos señores... ¿Quieres beber no sé cuánto? Y dije, ¿pero esto qué es? Pero es que eso no lo hace la escuela, eso lo hace el tono. Eso lo hace el tono de lo que se produce. No, pero es que es una cosa extrañísima. Son un poco sobreactuadas las telenovelas. Sí, bueno, es que es... ¿No? ¿Un poco? Es melodrama. O sea, es melodrama, mira, melodrama. Yo llegué y dije... Pero es así como Antonio de la Vega. Antonio de la Vega. ¿Qué estás aquí haciendo? Sí. ¿Qué has escrito, Carla Sofía? Sí, sí, sí. O sea, es muy informativo, es muy melódica, un drama muy melódico. Digo, es un melodrama. Yo me he peleado con todos allí, o sea, te puedes imaginar. Sí, no, pues ya veo que te peleas con todo. Pues algo si me sorprende. Vete para acá porque me preocupa tu situación. Sí, una situación ambiental, ecológica, bastante chingada. Pero sí, es verdad que yo he acabado hasta pegándome. Ah, no. Hasta pegándome con algún director de cámara. No es cierto. Te lo juro. ¿Por qué? Pues porque yo quería hacer las cosas a mi manera y me querían hacer las cosas que las hiciera mal y no me daba la gana. Bueno, pero déjate dirigir. Es una cosa es dirigir y otra cosa es que hagas mal las cosas, ¿no? Yo me he encontrado hasta una señora, a una actriz maravillosa y a mí, yo me lo sentó un día y dice, ¿sabes qué? Está muy bien lo que haces, es súper natural, pero aquí... somos, digamos, más eléctricos. Y dice, entonces, dice, quiero que hagas las cosas de otra manera. Dice, y tú también, ¿no? Y cuando nos sentamos a hablar, digo, ¿nos está pidiendo que hagamos las cosas mal esta mujer? ¿Es en serio? Y es verdad, es que te están pidiendo que hagas las cosas mal, que hagas las cosas falsas, que no estés actuando con tu compañero, que tengas una apuntadora aquí, tal. O sea, a mí el estilo realmente... Siempre he luchado contra ello y por eso he tenido muchos problemas con ellos, porque al final mis compañeros los llevaba yo por el mismo camino y al final acabamos sin apuntador, acabamos haciendo la técnica Meissner, acabamos haciendo una serie de cosas que no les convenían a ellos, entonces eran mis peleas constantes. Intenté adaptarme en muchas ocasiones, en algunas lo he conseguido y tal, pero realmente para mí no es un trabajo fino actoral que se pueda hacer con, con un señor que te está taladrando el oído. No, bueno. Para mí, yo cuando llegué a México, yo sé que ¿qué es lo que tienen de diferencia? Yo creo ahora las teleseries. Sí, lo que pasa es que cada vez se trabaja distinto. Es que yo por ejemplo, tengo una familia. Tiene que defender lo suyo. No, pero yo, por ejemplo, yo me fui a España a vivir. Yo viví en España 3 años, estudié allá con Coraza, con Fernando Pierna, sí, soy fotógrafo cinematográfico además. Y desde que yo regresé de España, he hecho series de televisión. Y películas. Ya no telenovelas. Yo telenovelas ya prácticamente no. Lo que pasa es que de hecho ya no me llaman para telenovelas porque yo desaparecí del medio aquí en México. Yo salí en el 97. ¿Ya del... estás bien o cómo? No sé. Ahí las dan. No sé, a lo mejor, no lo sé. Mira, yo empecé en enero del 98 empecé ya profesionalmente porque antes yo empecé estrenando. Yo de hecho empecé cantando. Yo empecé cantando. ¿A poco cantas? Sí, yo canto. Mira, sí. Por eso tengo mis caras. Dije que canto, que no toco guitarra. Ahí me van a tener que hacer, ahí alguien me va a tener que acompañar. Entonces, ¿en qué estaba? Que antes de que me interrumpiera esta mujer. Brutal, ella siempre en, acostumbra. En que tú actúas en lo que te digan y punto. No, pues claro, lo que pasa es que son distintos géneros. Entonces, claro, uno como actor tiene que saberse adaptar. Además, cada quien habla como lo ve en la feria. Yo te puedo decir algo, yo le agradezco mucho al CEA porque si no, no estaría yo aquí. Claro. Yo no hubiera estudiado actuación de entrada porque yo no tenía dinero para pagarme en Nueva York o en España. Ya después que estuve 5 años trabajando aquí, que tuve la oportunidad, porque dije, es que fue muy curioso, porque ahora lo pienso y digo, ay, Antonio. Como fui finalista en un certamen de publicidad en Cannes, dije, estoy listo para Europa. ¿Un corto? Una publicidad que fue finalista en Cannes en el 2002. ¿De qué era la publicidad? Era sobre telefonía. No, perdón, era sobre una pantalla de televisión que lo que vendía era el sonido. Y yo interpretaba a un ciego que le platicaba al bartender la película. Pero era toda una onomatopeya. O sea, él hablaba acerca de la película en base a lo que escuchó, ¿no? Y esto fue finalista en Cannes. Entonces yo dije... ya estoy listo para la guerra, ya la hice. Si no me quieren en Televisa, pues me voy a Europa, ¿no?
Y fue toda una aventura. Fue toda una aventura porque, pues, me topé con muchas cosas distintas. Digo, soy mexicano, me tenía que quitar el acento. Realmente no habían personajes que, como mexicano, nos permitían hacer castings. Me hacían de argentino, de colombiano, de mexicano, de todos los sudacas, menos de español, ¿no? Y me quité el acento español, tomé clases para quitarme el acento, pero fue muy enriquecedor, porque también estudié con gente de todos lados, de Colombia, de Argentina, de México, de España, de todos lados. ¿Estuve en el Chapo, no? Estuve en el Chapo. Estaba viendo el programa con Marco de la O el otro día. Y sí, bien lo hace. Está re bien. Sí, pues yo coincidí con él allá en España, precisamente. Ah, ok. Es un chico muy aplicado. Sí. Y yo, como soy una rebelde, por eso él trabaja y yo no. Pero parece que... Bueno, pero ¿y de qué vives? Yo del aire. Y del amor. Y de ahí estás. Mira qué bien. Si es que qué buenas características. Que es un maravilloso actor. Se transforma, yo creo que la verdad. Muchas cosas también. Pues es que a mí me gusta mucho. Yo creo que un actor, claro, tiene que esforzarse por cambiar, por no hacer lo mismo, ¿no? Exacto. No encasillarse con un personaje. Y precisamente ese personaje del Chapo era porque estaba haciendo lo del Club de Cuervos. Había sido un gran éxito. Rafa era un buen personaje que estaba muy ligado al personaje de Isabel. Y yo quería hacer un cambio, ¿no? Quería algo mostrar un poco más de rango. Distinto, claro. Quería mostrar rango. Entonces salió afortunadamente ese personaje. Lo disfruté muchísimo. Oye, el Rafa es lo máximo. ¿A poco ya no está el Rafa en la cuarta temporada? ¿El Rafa? Claro. Sí, claro. Bueno, pero sí quiero saber de qué vives. Bueno, de vender libros. No, yo no vendo libros ni hago nada. Yo no hago nada. Yo, ya te digo que vivo del amor, Pero de amor no vive el hombre. Sí, no, ya. Yo sí. Hay que meterle otro alimento al cuerpo. No te puedo decir. Yo tampoco te voy a explicar aquí lo que yo hago ni las cosas. No, porque pues no has actuado en un buen rato. Yo soy de bajo consumo. Entonces yo, si me das un vasito de agua, un tequila y tal, ya tengo para un mes. Entonces ya. ¿Con eso tienes? Sí, además la ropa la reciclo. Es todo de lo que recojo por la calle. ¡Ah, hombre, ya! Pero a ti te gustaría actuar ahora, ¿no? Ya es tu personaje de carro, es tu profesión. Pero es que a mí, te digo, yo soy igual que él en ese aspecto. A mí nunca me ha gustado que me encasillen en ninguna cosa y siempre he luchado porque no tomaran el actor de la calle. Por eso me dio mucha rabia también algunos comentarios que pasaron en lo de la Casa de las Flores y tal. Mm-hmm. Con el chico, pues, ahí sale guapísima. Los actores, cuando hacen bien su trabajo, lo hacen y punto. Y no tienen ni por qué ser no sé qué, ni por qué ser no sé cuánto, ni por qué ser narcotraficantes para ser narcotraficantes, ni nada por el estilo. Yo siempre, toda mi vida, he estado luchando contra eso, porque hubo una época en mi país en la que recogían a los actores de la calle en vez de las escuelas de actuación. Entonces iban a la calle y decían, necesitamos uno, ¿qué tal? Entonces había un niño pues que se parecía, entonces lo ponían a actuar. Y eso a mí nunca me ha gustado mucho, porque un actor puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo y con su personalidad, que para eso es un actor. Sí, para eso. Entonces es un actor. A mí, como a él y como a cualquier actor que se precie, a mí me encanta hacer cosas que no tengan nada que ver conmigo. Entonces, igualmente, ojalá pues surjan muchísimos trabajos y yo pueda seguir desarrollando mi arte y dándole al público las cosas que yo sé dar y todas las emociones que yo puedo llevar a esas personas. Y si es de una cosa, pues será, y si es de otra, pues tal, como si me dicen que tengo que hacer de la Reina Isabel la Católica de no sé cuántos, pues lo haré, me explico. Y porque amén. Tú, y amén, y ojalá. Y olé. Pues ya está. Pues sí, digo, es que eso hace un actor, sí, ¿no? Se quita y se pone el personaje. Que y además es que yo es que luego hay actores que tienen como prejuicios de hacer ciertos personajes y tal, y yo no tengo tampoco ninguno. Pues no, yo creo que un actor debe de entrada no juzgar a sus personajes. Exacto, ¿no? Es el primer problema. No puedes juzgar, que no, o sea, puedes si los juzgas no puedes ya interpretar, no. Porque si no, ah, no, es que es tonto. Ah, no, es que es narco. Es que me va a decir la gente que no sé qué, pero te va a decir la gente a ti si tú estás actuando. Es que luego hay una cosa con ciertos actores que no son actores, que han salido al gimnasio o que han salido de... También hay otra cosa que se llama nepotismo. También el nepotismo. Y es muy idiosincrático. Claro. Ahora, pero sí hay veces que te clavas tanto en el personaje. Híjole, o sea, porque sí, son personajes muy fuertes, mí... como el del Chapo, ¿no? Sí, que te clavas demasiado en el personaje. Es que hay personajes que quizás, perdón que te interrumpa, por la técnica o por lo fuerte del personaje conviene no entrar con una técnica vivencial. Porque, pues,
Explícanos eso. Lo que pasa es que una técnica vivencial es que tienes que reproducir los sentimientos y tratar de reproducirlos en ese momento y vivirlos en ese momento. Es un acto vivencial. Stanislavski lo maneja más al teatro, ¿no? Pero hay personajes que no te puedes clavar tanto porque, pues sí dañan. O sea, claro, realmente sí dañan. Sí dañan. O sea, yo recuerdo una vez hice un personaje de una serie de terror que el cuate tenía una cuestión de obsessive compulsive, siempre estaba ordenando las cosas, tenía una paranoia y empezaba a alucinar cosas. Y tuve jornadas de trabajo fuertísimas con el Patas Lozano, querido amigo, le mando un abrazo. Empezaba a clavarme mucho con jornadas de trabajo muy, muy fuertes, de corridito, porque teníamos que terminar, nos habíamos retrasado. Y recuerdo que terminando era como si estuviera yo, como si me hubiera fumado algo. O sea, todavía iba en mi coche y iba así como si estuviera flotando y estuviera en otra realidad. Era muy extraño. Me sentía yo muy, muy raro. Me tuve que orillar, me paré. Que quizás es inevitable. Me fumé un cigarrito. Es inevitable, realmente. Y ya me fui porque sí estaba yo metido mucho en la psicosis del personaje, en la paranoia, en toda esta cuestión alucinativa, que tenía que alucinar cosas e imaginarme cosas que no estaban sucediendo, porque no tenía domis y todo, me lo tenía que generar en imaginación. Bueno, entonces, que fue lo que pasó con el Chapo, porque, ¿no? O sea, no conoce al personaje, se sabe poco del personaje, o sea, todo es también producto de la imaginación. Imagínate, llevas 6 años, 6 meses o lo que sea, un tiempo muy grande realizando el mismo personaje, entonces es muy difícil llegar a casa y quitarte ese personaje porque a la mañana siguiente vas a tener que seguir con él. Entonces eso pues puede taladrar, si no estás bien amueblado en la cabeza, te puede taladrar. Y mucha gente, a mí por ejemplo, Juan Carlos Coraza, que has hablado de él, que es uno de los, se supone, de los mejores profesores que hay en España, pues a mí sus técnicas tampoco era que, ¿sabes que no me gusta nada? Pues tampoco me gustaba. Ya me voy. No, a nosotros sí nos gusta un chorro. Es que a ver qué te gusta. Mejor para no hacer la plática más larga. Exacto. Hay algo que sí te gusta. Era un rollo muy taladrante también, ¿no? Que te hacía como meterte en el rollo. Sí, te toca botones sensibles. Empezaba ahí toda la gente y salía trastornada de la escuela mucha gente, la verdad. Pero, o sea, ¿tú estudiaste ahí? Bueno, estuve unos días y me fui porque dije, no mames. O sea, ¿qué no sabes con quién estás hablando? ¿Estás viendo y no ves? Mejor pregunto, no veas, ¿verdad? No, sí, hay mucho. Pues es que conozco mucha gente que ha salido trastornada de ahí. ¿Sabes? Conozco a mucha gente que ha salido muy bien, pero es lo que te digo, para ser actor, actriz, tienes que estar muy bien equilibrado porque te puedes rayar muchísimo y quedarte ahí. Y luego la gente se cree que eres el personaje. Que hay muy buenos actores que están bastante tocadiscos, ¿eh? Bastante. Y actores y actrices, ¿no? Que están bastante. Sí, pues bueno, no me ves. Esta parte, y no ¿con ves? ¿Quién hablaba ayer? O no sé qué día. Se necesita para hacer lo que ustedes hacen, pues, cierta sensibilidad, ¿no? Sí. No, muchísima. Muchísima. Pues es que trabajas, y eso te con toca, tu cuerpo, o sea, tu voz, es tu instrumento. Es tu instrumento. Sí, y a veces hay algunas cosas que dices, hostia, ¿por qué toco esto? Porque. ¿Sabes? Pasas por todos los momentos en tú que llevas también muchos años, pues supongo que has pasado por todas las épocas en que no sabías cómo, por dónde toco, por dónde saco esto, por dónde saco esta otra cosa, y entonces empiezas y te puede tocar de muchas maneras, muy, muy fuerte, la verdad. O de dónde saco y te puedes rayar, también. Exacto, de dónde sacas. No. ¿De dónde saco? No, eso, por supuesto. ¿No? Oye, a propósito de la voz y el cuerpo, ¿tu voz qué? Mi voz es mi firma, es Marcos Santander. ¿Pero ha cambiado tu voz? Es que me operé las cuerdas vocales, pero mi hija dice que hablo igual, dice, hablas igual como Cholula Puebla, entonces, ¿qué más te da? ¿Me explico? O sea, es ¿pero que te las operaste para cambiarte la voz? Sí, lo que pasa... ¿No con la hormona es suficiente? Con las hormonas realmente no cambian el tono de la voz. No se te adelgazan las cuerdas por eso yo quise cortar, porque no quería fingir. No quería ser un personaje, no quería ponerme yo a modificar mi voz y decir, ahora me voy a encontrar yo como mujer. Ay, que no, mami, digo, que córtame lo que tengas que cortarme y ya está. Entonces. Pero no te has cortado otra cosa, ¿no? La cuerda vocal. Nada más. Ay, Ariela. Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Sabes qué había me lo puso en charola de plata, o sea, era inevitable. Cuando yo era pequeña había una serie que se llamaba Jackie Nuka y se llamaba El Osito Misha. Y entonces me recuerda siempre cada vez que te nombran Adela Misha. ¿Recuerdas a un osito pequeñito, súper bonito? Por eso. Hombre, muchas gracias.
Yo no te cabreo, espero. Espero no cabrear. Sí, sí me cabreaste un día. ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque salieron unas cosas que dijiste antes de que todo este rollo, pero no me acuerdo, pero da igual, me cabrea todo el mundo. Pero lo de las cuerdas, pues a mí el doctor me engañó, dice, tú no te preocupes que en un mes ya hablas que te cagas de bien. Y llevo como tres y no todavía hablo como Al Pacino, entonces estoy esperando a ver si me recupero y hablo como la del Sumesa cuando anuncian las ofertas. Exacto, exacto. Pase al departamento. Pase al departamento. Tenemos oferta. Oferta, 3x2 en... ¿Y te pusiste boobies o...? No, no me he puesto nada. No, y además... Hasta marzo yo no puedo estar en mi país a las operaciones de todo porque tienes que llevar un proceso porque se supone que con las hormonas, efectivamente esto así, el pecho sigue creciendo, se supone con en dos años ya se estabiliza, entonces ya a partir de ahí te recomiendan que hagas las operaciones que quieras oportunas. Pero yo la verdad tampoco es que necesiten, digo, tampoco quiero tener unos melones aquí como Sabrina ni nada por el estilo. ¿Pero te quieres operar? No, pues no tengo interés de hacer nada. Quiero estar tranquilita en mi casa, trabajando, haciendo mis cosas con mi hija y dejarme de tonterías, que ya bastantes hago. Y no pelearme ya más con el mundo. Sí, ya, basta, por favor. Sí, me tengo que relajar, me he dado cuenta ahora. Otro mezcal ahora sí. No, ya. Sí, pásale a Chuy. ¿Ya vieron la casa de las flores? No, yo no la he visto, pero... No la veas, te va a cabrear. No, o sea... Para la terapia de relajación. Pero en la casa de las flores sale un hombre, mujer, guapísimo. Uh-huh. Se llama Paco León, es un chico maravilloso. Yo le conozco de allí de España. Es guapísimo. Ha trabajado muchísimo y hace unas cosas impresionantes. La verdad. Y yo le he visto de mujer haciendo... Porque tenía un programa de humor en España y lo hacía maravillosamente bien. Y ole, y si lo hace bien, maravilloso. Es como Eddie Redmayne, ¿no? ¿Cómo se llama el chico que ganó los...? ¿Quién? ¿Por qué personaje? Por el de la chica danesa. Ya. Ahora no recuerdo. Me parece maravilloso. ¡Qué película! Claro que muy sí. Buena película. ¿Sabes buena que película. Yo movía los muñecos en España y en Milán? ¿Marionetas? Sí. Mira. Sí, incluso me dijeron que si quería ir a mover los Muppets en Nueva York, pero dije, no, ya bastante muñecos, ya. Te cabreaste. Me cabreaste. No te cabrees. Yo te voy a completar todo lo que dije. No, pero tú no te vayas a cabrear. No te vayas a cabrear. ¿Tú sí ya viste La Casa de las Flores? Sí, ya la vi. ¿Te gustó? A mí me gustó. Creo que tiene un sello muy particular. Como un estilo, fotografía y todo. Tiene como es una que cosa. Que las cosas que hace este hombre muy son especial. Muy bonitas. Sí, como pues que tiene su sello, tiene su estética, sí, y eso sí, es lo tienen importante. Su sello. Sí. A mí me gusta, él me ha visto esto cortarse las venas y no dejarse las nalgas. Ajá. Sí. Uh-huh. Es un director. Esa la vi en teatro, esa no la vi en película. Yo también en teatro y todo. Teatro. Oye, ¿y has gustó, hecho fíjate, teatro? Me gustó. Ahorita va a haber muchos puristas que me van a crucificar. No me gusta el teatro. No. ¿Sabes qué me deprime? No, ahora sí nos vas a cabrear a todos. No, yo creo, ¿sabes qué? No sé si yo amo el teatro. Sí, verlo. He tenido experiencias que no han sido tan gratas en teatro. Yo creo que eso a mí me marcó. Entonces. ¿Cómo qué? Pues obras de teatro que no salieron mal, que no apagaron, ahí les encargo, que no apagaron, que se fueron, que el director se desapareció con el primer acto montado y luego apareció cuando ya estábamos por ¿quién terminarla. ¿Quién es? ¿Y para que nadie no, trabaje con él? No, es que es así el teatro. Trabaja mucho con él, además, lo peor. ¿Ah, sí? Sí. Sí, a veces... Una vaca sagrada. Es que es... Y pues no son como que no son... O sea, no ha sido una buena experiencia. Yo sí entiendo que el teatro para un actor es un entrenamiento que es básico. Y me encantaría hacer teatro. Hasta ahora no he tenido tiempo de hacer teatro, ni he tenido propuestas de hacer teatro. Sí me gustaría, pero tener un tipo de obra de teatro distinta. La verdad es que esta cuestión de irme a encerrar a un lugar y presentar la misma obra de teatro, o el mismo personaje o la misma historia una y otra vez. ¿Te puede cabrear? 8 veces en una semana. ¿Te vaya a cabrear? Sí, es que soy más gente te como enfada. De... Si lana, peor. Lo de la lana, fíjate que ya lo viví, no tengo problema. O sea, yo hasta he trabajado de camarero, hasta en un tanatorio. No, mami. Entonces, imagínate, una funeraria, pues. Sí, sí, o sea, sí. Allá en Madrid para sobrevivir, pues para pagar la renta, para seguir Madrid estudiando. Que está bien caro Madrid, sí, para ¿no? seguir estudiando. No es que sea caro, lo que pasa es que es una ciudad también
a mí me agobiaba mucho cuando yo estaba ahí, porque sí, son difíciles, ¿no? El mundo de la actuación. Yeah, si llegas ahí y no es como aquí que te dicen, ay, sí, tantito, ya te llamaremos y tal. Te dicen, no, es que no te voy a llamar, es que es un pendejo. Así, te lo dicen, ¿verdad? Sí, bueno, pero te lo dicen directo, ¿no? Exacto, por eso te digo, te lo dicen directo. Entonces no se cortan, entonces ya te llevan la depresión directamente. No te esperan tres. Esta vieja está muy chistosa, francamente. Te digo algo, es que tienes razón. Yo estoy en el teatro y cuando llegas y dices, o sea, estás haciendo una cosa y ves que no se llena el teatro y ves que tienes, te da un mal rollo y una pena. He visto tantos, sí has hecho teatro. Sí, y he visto a tantos compañeros míos hacerlo y destrozarse y estar meses ensayando obras maravillosas y que nadie vaya, que está horrible. Pero es maravilloso también. A mí me parece, bueno, a mí me encanta el cine. Lo padre, a mí, por ejemplo, en comparación con el cine o la televisión, es que tú tienes el termómetro inmediatamente, es el aplauso a la gente. Contacto con el público. Y eso es muy rico, o sea, si eso es definitivo y no te lo puedo negar, porque uno hace cine o hace televisión, termina la escena y se queda así de, ¿cómo quedó esto, no? Y termina el proyecto y ahí, bravo, ya terminó, Antonio, 4 aplausos y ya. Todos empiezan a colocar todo para seguir con la siguiente escena, ¿no? Y es muy frío en ese aspecto. Es como no tienes, wrap no it tienes, up y sí, se acabó, up, ¿no? Tienes un termómetro de cómo estuvo tu trabajo, entonces tienes que esperar. O sea, el termómetro es la gente que está ahí, pero tampoco sabes cómo va a reaccionar el público. Mira, me decía un amigo, dice, la televisión te da fama, el teatro te da prestigio y el cine te hace pasar a la historia. Me señala más o menos el rollo que ocurre. Y es muy prestigioso hacer teatro porque es muy bonito enfrentarse al público porque está... Es caro, o sí sea, te da prestigio enfrentarte, sí, ¿no? Enfrentarte sí, todos los días al público está muy cabrón. Pero a mí, yo soy más de audiovisual como tú. Ajá, a mí me gusta mucho más el cine y la televisión que el teatro, la verdad. Siempre me ha gustado más. ¿Sí? Ya, coincidimos en algo. Ya no se cabreó. ¡Salud! ¡Salud! ¡Bájale la botella! Sí, ya no tenemos. No, pero ya no me desmarques, si no me voy a enchispar y mañana... Ay, tengo una cosa muy importante. ¿Qué tienes, pero mañana? No te la voy a decir porque ya te he dicho tantas cosas raras. No, pero dilo, que ya te he hecho el programa completo. Entonces, ¿quieres que te diga otra? Pues mira, ha sucedido una cosa muy bonita que mañana va a concretarse, y es que el otro día me llamaron para participar en el desfile de esto de Mercedes Fashion Week. Y voy a ser, creo, la primera persona transgénero que va a estar en ese desfile, desfilando. Valga la redundancia del desfile. Ya. Pero bien. Qué mal. Está muy bonito. Me hizo muchísima ilusión. Pero con un diseñador mexicano. No, yo sola me voy allí y paso por allí y ya me voy. No, pues claro. ¿Pero quién? ¡Pues chingado! Está bien loca. ¿Pero quién es? Es que hice con un diseñador. No, me voy yo sola y digo, ay, ¿sabes qué? Voy a participar en el Fashion pues Week. Pues es que no dices voy, quién me te invitó. Fashion Week. Espontánea con un cartel. ¿Pero quién te invitó? Como reivindico la transsexualidad. Pues es Lidia Lavín, que es una maravillosa persona. Me he probado hoy todos los vestiditos y todos me quedaban bien. Está muy bonito. Sí, vaya, qué bueno. ¿Y usas vestidos generalmente? No, me he visto de conejo. ¿Usas vestido? ¿Pero qué voy a usar? ¿Qué coño quieres que use? No, yo qué sé, pues hoy te veo de pantalón. Pues porque me he puesto unas mallas bien bonitas. Pero que si me compré te pones vestidos. Sí, pues, ¿cómo no me voy a poner vestidos? Ay, no sé, hay muchas mujeres que no nos gustan. Pues a mí sí me gustan, es lo que más me pongo. Lo que pasa es que hoy, fíjate, y te voy a echar... No te depilaste. Sí, tú no. No, yo no tengo pelo. No te pases conmigo. Hoy ha sido culpa de esta niña. De la editorial. Porque no se ha acordado de que teníamos entrevista con Adela Micha. Ah. Con Adela Osito Micha. Entonces... Yo he llegado y estaba haciendo otras cosas y dice, ¿sabes que tenemos entrevista con Adela Micha? No, se lo he dicho yo, digo, oye, ¿esto qué tengo que ir esta tarde? Porque lo he visto en el Twitter y dice, no mames, pues tienes razón. Y entonces, pues me he tenido que venir con lo que venía puesto. Y no, venía pero puesta está con muy esto. Guapa, ¿no? Sí, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No pasa nada. Yo creo que sí. Está guapa. Me gusta mucho la mallita. La mallita. Sí. Oye, qué buena actriz es Isabel, ¿verdad? Sí, es pues buenísima. Sí, ¿eh? Tiene. ¿Isabel Iglesias? Sí, Isabel Iglesias, Marianita Treviño, excelente actriz. ¡Qué bárbara! Mejor compañera, además. Increíble chava, sí, ¿eh? A mí me cayó maravillosamente bien el tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, a pesar de que es menudita,
pues ella entra, hace su escena y llena la pantalla. Y es una excelente compañera. Entonces puedes trabajar muy bien con ella en set. Que eso está algo ¿cuándo? ¿Ya acabaron la cuarta temporada? La cuarta ya la acabamos. Ok, ¿y sale cuándo? Pues, o sea, ¿yo voy a hacer un cameo para la quinta? Lo que pasa es que si se estuvieron haciendo escenas que no se habían terminado de hacer, reshoots, okay. Y precisamente por agendas y cuestiones están haciendo este tipo de tomas todavía. Ah, ya. Es que habían cosas que no se lograron terminar a tiempo. Ya. Oye, ¿y en la serie esta, la de... Un extraño enemigo. Un extraño enemigo, la de Amazon Prime. Ajá. ¿Cuánto tiempo ocuparon en filmar y...? Pues yo empecé a filmar eso. Pues tú estás en todos los capítulos, evidentemente. Sí. A finales de enero y terminé enero, febrero, marzo, finales de abril. Y me ligué inmediatamente a la cuarta temporada de Cuerpos. Ah, okay, ok. De hecho, me tuvieron que poner... hay prostéticos de cabello. Porque de no te cabello. Había crecido el pelo. No, pues no, imposible. ¿Y ya quedaste satisfecho del trabajo de Un extraño enemigo? Muy satisfecho. O sea, muy, porque muy el Club de Cuervos es otra cosa completamente. Es un es una comedia. Pero esto pues es un asunto que nos ha marcado como país. Pues ¿no? Es que tiene una gran, para mí tiene una gran responsabilidad de interpretar este tipo de personajes y relatar este tipo de historias. Yo lo digo hasta una responsabilidad histórica, porque tienes la oportunidad de hacer... Digo, se han hecho muchas cosas del 2 de octubre, ¿no? Sí, pero nunca se habían hecho en esta perspectiva. Aquí es la perspectiva desde los políticos, todo lo que se empieza a entretejer entre los políticos para generar alianzas en pos a llegar a la silla presidencial. Es básicamente todas las alianzas, todos los manejos, derechos y chuecos... para llegar a la silla presidencial en las elecciones del 70, 69-70, ¿no? Uh-huh. Y siguen haciéndolos. También. Todos lados. Y la verdad es que es muy interesante porque te tienes que meter en historia, tienes que estudiar mucho lo que sucedió en la época, como lo estaba diciendo hace rato, pues no es solamente lo que sucedió en el 68, o sea, estaba los hechos que sucedieron en Francia, Estados Unidos... recientemente, sí, fue un movimiento... la Revolución Cubana que estaba súper cercana, tenían habían las guerrillas en México todavía, entonces, la guerra de Vietnam. Estaba viendo en Netflix, por cierto, una serie de Cuba Libre, ¿ya la vieron? No. Buena, ¿eh? No. Buena. Le voy a ver. Es una serie buena. Pues yo le recomiendo una de Amazon Prime que se llama El Hombre del Castillo. Está basado en un libro que se llama The Man in the High Castle. Y es un ensayo de lo que hubiera sucedido si la Alemania nazi no gusta, hubiera ganado en lugar de los... Porque me da miedo tu integridad física. También estoy grandote. Estoy preocupada por tu integridad física. Es que está muy mal hecha. Perdón. Está pero mal hecha. A mí no me gustaba cómo estaba hecha el de Man de Castle. A mí me gusta por la... Por la el idea está muy la... bien, está muy interesante. Exacto. Y te atrae porque está súper interesante, pero luego está como ahí que no la puedes ver. Uh-huh. No sé, a mí no me gusta. Es cuestión de gustos. Pues yo sé que a ti ya no te gusta nada. A ti no te gusta nada. No, o sea, el calcetín te lo debes de llevar. No, es como serpiente. Estás de atar. Es como serpiente, mira. Estás de psiquiatra. Vas al psiquiatra. ¿Dónde iba? Dime, por favor, si vas al psiquiatra. No voy porque si no, no me lo como. No. Al psiquiatra. Nada menos que al psiquiatra. Hay que ir a terapia. Mira, mínimo una vez al mes. Todavía, el psiquiatra es para pastillarte. Medicar no te caería mal. Medita, mínimo. Una medicarita. Mami, te vas a cagar mañana en las redes sociales, te voy a poner a parir. Me llamó loca. ¿Y quién sabe por qué? ¿Por qué será? Eso sí, ponlo. ¿Y quién sabe pero si por no qué? Se estoy haciendo nada. Estáis muy locos vosotros. O sea, todo el mundo, tú no. Exacto. O sea, dice mi mujer, dice, todos estamos mal, menos tú. Exacto. Oye, pero qué buena onda de tu mujer, ¿no? Pues sí, es una mujer maravillosa. La verdad, sí. La verdad, sí. Sí, porque le he hecho de todo y mira, y más. Y esto es una maravilla, la verdad. Es una no, mujer súper inteligente. Pues yo no te quiero no de Carla. No se parece nada totalmente a mí. Es una persona súper seria, súper centrada, con su trabajo, con su tal. Entonces, ¿qué hace ella? Pues ella trabaja en una empresa, tiene un cargo muy, muy interesante para ella, está muy bien. Y la verdad es que es una niña que siempre ha sido muy centrada en toda su vida. Entonces, por eso estoy yo a su lado, para descentrarla. Exacto, para darle para darle equilibrio, ¿no?
Exacto, sí, sí, la vida. Ella no lo comprende, que yo estoy ahí para darle equilibrio, entonces se lo tengo que explicar de vez en cuando. Y ella a mí, porque yo también, si no me vuelvo. No, no, tú no estás, ya te dije que vayas con el Chuy. ¿Dónde está el Chuy? Me he tirado por allí, lo mandé a volar. Ya lo tiraron. Sí, hacemos una función muy bonita con mi hija, porque obviamente pues ella como personalidad pues es la que se ocupa de la comida, de tenerla atendida, del colegio. ¿Eso le toca? ¿Es su rol? Es su rol. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es juguetear con ella. Llega la niña corriendo y se tira encima de mí en la cama y empieza a morderme y luego después la tengo que acostar y soy yo quien la tiene que contar un cuento y moverle todos los muñecos. Pues es obvio lo que ocurre. Ok, pero ¿no cocinas y eso? Yo sí, a mí me encanta cocinar. ¿Y a ti? Me encanta cocinar. Claro. Es terapéutico, además te relaja. ¿Qué cocinas? Pues de todo. ¿Tú cuál es tu...? Que digas, a ver, te voy a invitar pues, a cenar. A ver, si me quiero lucir un día, no, pues un día me hago una buena pasta. Ella me lo sabía. Todos los hombres hacen pasta. A ver, déjenme terminar. Todos los hombres hacen déjenme pasta. Terminar. A ver. Porque es una pasta en mantequilla de tres cítricos con camarones. Ajá. Y esto es todo un proceso. Porque tienes que conseguir el jugo del limón, el jugo de la naranja y el jugo de la toronja en unas medidas exactas porque si no amarga. Tienes que quitarle a las frutas la cáscara y quitarles la cosita esta blanca que amarga. La pielecita. Y la mantequilla la tienes que amasar, tienes que ponerle vinagre, tienes que ponerle vino blanco, laurel, pimienta, sal, y eso también. Tienes que incorporar todos esos elementos en la mantequilla. La pasta, pues sí, es muy sencilla, pero también una pasta al dente no es fácil. No, al dente no, después, no es fácil. La avientas para ver si estás... Exactamente. Claro. Y después, pues, los camaroncitos en su punto con la mantequilla, nada más incorporas. Una cosa elegantísima. Eso es una cosa elegantísima. No le gusta. Pero no te va a invitar. Pero también, por ejemplo, bueno, pues unas faves, si quieres, un cocido madrileño. Unas faves, un cocido madrileño también me lo puedo hacer. Ahí está, mira. No, me gusta mucho, la verdad es que sí. Una de las cosas que llegué a pensar, considerar estudiar. Yo no sé cocinar, por ejemplo. Pues porque, ves, eres una mujer, si estuvieras hace 50 años, estarías en mi misma posición, te diría, ¿por qué no sabe cocinar esa mujer? Está trabajando, qué asquerosa. Sí. Así te dirían, igual que a mí me dicen ahora. Pues sé que sí. Pues así es. Pero sí hay que cocinar porque está súper bonito y además la comida sabe mucho más rica. Yo no he comido mejor comida que la que hago yo. Sí, hay gente que no le gusta comer lo que cocina. Hay gente que no le gusta cocinar y cocina de lujo. ¿Ah, sí? Maravillosamente. Voy a intentarlo. Hazlo. Inténtalo. Es una de mis asignaturas pendientes. La verdad es una asignatura. A lo mejor en 6 meses estamos viendo un programa tuyo de cocina. De cocina. Adela, Osito Micha cocina. Arroz. No, lo haré en alguna ocasión. Ah, los risotos también son difíciles. El risotto es bien difícil. La paella. ¿Sabes hacer paella? Sí, un día te hago una. Si quieres, quedamos en casa tú y yo. Ok. Pero no me vayas. Porque luego le gustan las mujeres. Y yo me... ¿Y te espantas tú si te hago algo? Hombre, ¿cómo? Si me haces una paella, no. ¿Quieres que te haga una paella? Una paella, sí. Yo tengo muchas amigas que les gustan las mujeres también. Pues preséntamelas. Ah, sí, órale. Venga. ¿Y le hacemos una paella o un bollo? ¿Qué es un bollo? Y que eres de lo peor. Que... ¿Qué es un bollo? Eso, no, nada, es que eso es muy castizo, eso es muy castizo. Es muy de España. Muy ¡no, muy díganme! Es como hacer un conejo, ¿no? ¿Preparas un conejo? ¿Un conejo? ¿Les preparas un conejo, conejo para Navidad? ¿Me pueden decir que es un bollo? No te vamos a decir que es un bollo. ¡A que la reche! ¡Dime tú! Di que no, no le digas nada. No puedo. ¿Por qué? Porque ¿no? se enoja, a lo mejor le molesta. ¿Te voy a pegar? No vaya a ser el diablo, ¿no? A mí me sale muy bien hacer el jamón serrano. Pues, ¿qué le haces? Cortarlo. Sí, bueno, hay que saber cortarlo bien, cortarlo. También. No, y las gambas, o sea, que aquí se llaman camarón. A la plancha con as, con... ¿No has probado sal allí? De grande, ya. Con sal, está impresionante. Sal de grande, me ya. Me encanta, me encanta. No, no, pues sí, sí le sí, saben sí. los sí, dos. Sí, no, podemos hacer... Los que vamos a hacer un programa de cocina, somos vamos tú a terminar tú y yo. Exacto. Adelo y, yo pruebo y Micha. Exacto, yo pruebo todo. Sí, de verdad. Joder, ya está. ¿Y en tu casa cocinas tú? Sí, procuro, la verdad. Lo que pasa es que también ya luego hay muchas veces que es imposible. No hay tiempo. No hay tiempo, ¿no? Y también lo que yo cocino a mi hijo,
lo prueba y dice, ñe. Bueno, es que está muy chiquito, ¿no? Gusta. ¿No? Entonces tenemos que hacer cosas como más sencillitas. Hombre, ¿qué va a comer papillas a los 2 años? Bueno, a los 2 años ya come un poquito de algo duro, pero. Ya come de tampoco. Todo. Este, bueno, este señor come, come de todo. Ya, no, come bueno, pues de todo. Nada, pues entonces. Come de todo. ¿Qué sé? ¿Y por qué no le gusta lo que le preparas? Pues no sé, este chamaco es medio raro. No lea las cosas que nos pone la gente malas, porque a mí me. No, hay muchísimas, ¿eh? Uy, a mí me malas. ¿Sabes? Para ti, malísimas. Para ti, malísima. Y luego leemos las de él para que se cabre. No, dice Lupita, ahí está, este te va a gustar. Te voy a leer uno que te va a gustar. Dice Lupita Zacarías, se ve mejor de mujer que de hombre. Pues yo difiero, perdón, pero es que. Es que depende de. Ve que guapo. Yo me veía bien de todas las dos maneras. Me veo así bien, por eso lo puse así, para ver. Qué pesado me parece el español. Okay. Mamón. Claro, a ver si le voy a contestar. Le voy a decir, pesado tu puta madre. Ya lo menos. ¿No, ya, ¿no le vas a hacer una rebajita? No. No. Bueno, voy a leer algo para ti. Sígueme diciendo. No, espérate. No, ya, espérate. Yo también sí, tengo, yo claro, él también es invitado. Bueno. Segandito Huipanda. Está sabrosón ese Antonio de la Vega. Hombre, se me subieron los colores al rostro. Ah, ya me dijeron lo que es bollo. No, hija, yo con la paella tengo. Así estamos bien, así de exacto. Con la paella tengo. Dice, se volvió mujer porque le cabreaba ser hombre. También tiene razón, eso te doy la razón. Vaya. Cabreada de vaya. De la taza. Sí te cabreaba mucho. Me armé de fuera de la taza porque dejaba bueno, todo manchado. Pero espérate, sí, ¿cómo haces pipí ahora? ¿Parada o sentada? ¿Quieres verlo? Pues no me preocupa, entonces, o sea, no me espanta. Yo soy tampoco. Como Wonder Woman, puedo hacer pis de pie o sentada. Ay, bueno, cualquiera. Ay, no mames. También los... Tú también. Si estás dormido, ¿qué estás dormido? O estás muy borracho. Dependiendo qué tan dormido, qué tan borracho estés. No, yo sí quiero saber ahora cómo haces pipí. Perdón, ya me dio... pis, pues depende del sitio donde vaya. Yo qué sé, si es en un árbol, pues hago así. Mira, ¿sabes qué es lo interesante? Que tú puedes utilizar cualquiera de los dos baños si vas a un antro. No, no hay que entrar al de mujeres. No me dejan entrar. ¿En el de mujeres no te dejan? No, al de los hombres. Al de los hombres. ¿Pero al de las mujeres puedes entrar? Bueno, es que faltaría más que alguien me dijera que no puedo claro, entrar. Claro, al de las pues es que faltaba entre. Más que también te dijeran que al de hombres no puedes pasar, entonces... Bueno, pues ¿no? Es que no puedo... Es que no me... O sea, fíjate que me pasó en la República Dominicana, esto sí es curioso porque justo es así, yo era de las... Cuando ya estaba en el proceso y fue cuando me di cuenta de que a lo mejor tenía que recular y fui a entrar al baño de hombres y me dijo el señor que estaba en la puerta, no, usted para allá. Y dije, ay, pues qué ilusión. Claro, qué ilusión, te mandó al de mujeres. Sí, y otra también que me fueron a investigar, me dice, le vamos a hacer una radiografía a ver si lleva droga en su estómago. Y digo, pues hágamelas, digo, porque lo único que llevo es la comida que he comido este fin de semana. Entonces llego a que me hagan una radiografía y me dice, ¿está usted embarazada? Digo, no mames. Y me sentó muy mal. Me sentó muy mal porque digo, ¿por qué me lo dice? Dice, no, por la tripa. Digo, pues más tripa tiene usted. Claro, te lo dijo por la tripa. Claro, ¿no? Porque me vio gorda. Ah, cabrón. Bueno, te pero si te iban a hacer una radiografía y tenía sospechas, lo tiene que preguntar. Porque no, es verdad. Sí, además, es un halago. Deberías haberlo tomado como por un halago. Por eso se ¿no? lo tomé como un halago, pero también dije, joder, pero también me te ha dicho cambiaste. Gorda. Claro, o sea, que toda no la cabrón. No. Pero así, ¿y Carlos se cabreaba de todo también? Pues yo me he peleado con todo el mundo también, sí. Por cualquier cosa. Hasta por la gente que no me dejaba pasar en el paso de peatones. Les pegaba de hostias totalmente. ¿Pero por qué? Porque sí, porque es la verdad, porque es que no tengo por qué dejarme. O sea, yo me acuerdo en Santa Fe cuando yo vivía, que los coches pasaban así, y yo tenía que cruzar al centro comercial Santa Fe, y a uno le metí un cacho de patada en la camioneta que se cagó su puta madre en la pata abajo. O sea, pero así, te lo juro, de cuando pasó, ¡placa! Y le metí, perdón, dame más vino de este. Mezcal, por porque favor. Son unos cabrones. Un refil. Porque los... Los pasos de peatón. Sí, dice, sí. A mí no me has dado uno. Y a mí dame uno también. No sé dónde está la igualdad de género. Los pasos de peatones son para que pasen los peatones y tienen la preferencia. Y aquí en este país pasan del culo de las personas. Yo tenía un coche
un carro aquí pegado. Es que mira, eso es muy cierto. Como moviéndome yo y diciéndome, como si te acuerdas que te voy a madrear, no respeta, cabrón. No respeta. Sí, pero no te puedes estar peleando con toda porque la gente. No, puedes, sí, puedes, porque sí, no, sí, no, puedes. Porque además, mira, estás en México y un día menos pensado te va a salir uno que se va a parar. Y te va a cagar a hostias. Una pistola, ¿no? Pues me ha salido uno con una pistola. Dije, me vas a comer, mátame, hijo de tu puta madre. ¿Así, así? Sí, sí. ¿De hombre o de mujer? De hombre. Tacaño. Y me pidió una foto, luego después el hijo de su puta. Ah, ¿es eso, no? Se lo sabe mejor ella que yo. Dicen que trajeron del mezcal. No, pues está no, peleada con la vida, dicen. Así es que me caga el ser humano ya, estoy hasta los huevos. Pero tú, ¿qué quieres? Mira, te paso ahí hasta toda la transformación. Es que, ¿quiere hablar de su libro? Sí. Amo al ser humano, igualmente que me cabrea, pero sí he venido a hablar de mi libro y no me habéis dejado hablar de mi libro. Puta, pero no has parado de hablar. Tráiganse una marucha, por favor. Sí, exacto. El libro es puro amor. Aunque usted no entonces, lo crea. Esto sí es una novela. Sí, claro que es una novela. Es una ficción. Es pura ficción. Es pura ficción. Todo lo que han visto aquí es pura fantasía. El libro es un mensaje maravilloso de amor. Se lo juro por mi madre. Es lo más bonito que he hecho en mi vida. Soy una persona muy, muy, muy cariñosa. Mira a mí. ¿Le crees? Le voy a creer. Es que es verdad. Este libro está vamos a darle el beneficio de la duda. O sea, vamos a darle lectura a este libro. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a reír? ¿Nos vamos vais a enamorar? Reír, ¿no? Vais a enamorar, vais a disfrutar, vais a vivir una aventura extraordinaria que es el libro. Es un trabajo súper original, lo mejor que he hecho en mi vida, la verdad. Todo este mundo absurdo de todas esas cosas, pues también se traslada quizá en ese humor negro que te comentaba antes. Y es un libro muy profundo, una historia, porque es que las personas al final tenemos todas las cosas de los seres humanos. Uh-huh. Yo de la misma manera que estoy ahora mismo partiéndome de risa y de payasa, estoy tirada al rato llorando y creando y haciendo otras y tú, ¿qué cosas? Humanos. Es así la vida. Somos humanos. Me explico, o sea, entonces así somos todos. Yo tenía una prima que le dije que me enfadé con ella porque estábamos en una conversación en mi casa y qué raro que se enfadó con ella. Y me dice, le digo, todos los seres humanos tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos. Y me dice, no, yo no. Digo, ¿cómo que tú no? Digo, tú te enfadas igual. Y dice, yo no me enfado con nadie. Y se fue de mi casa. Enfadado. Pues es que era prima. Entonces ya es cosa de familia. Oye, ¿y tú qué tienes, hermanos, hermanas? Sí, tenía dos hermanos. Uno murió, desgraciadamente. Fue un palo muy, muy duro para nosotros, porque murió cuando yo tenía 20 años y murió justo en una Navidad. Y fue muy cabrón para mi familia y para mí, para mi hermano que lo vio morir. Y tus pues, padres. Y mis padres, es una cosa muy cabrona. La verdad es que es de las peores cosas que le pueden pasar a un padre porque tú estás acostumbrado a que... A enterrar a tus padres y que se te muera un hijo es cabroncísimo. Entonces, y más en esa fecha que era como... Entonces ya... Es como que dices, no puede ser esto que te haya hecho la vida. Y eso me hizo ser siempre una persona que quería disfrutar y no vivir el sufrimiento. Hasta que comprendí que en el sufrimiento estaba el aprendizaje en el ser humano. Punto. Pues sí. Pues da te mucha hace enseñanza, crecer, ¿no? Te hace sí, crecer. Te hace crecer. Te hace luchar más, si tienes carácter, te hace luchar más. Es que en la fiesta no se encuentra la conciencia, se encuentra... En otro punto, el arte no surge de estar pendejando, surge de la emoción del ser humano, del sentimiento, experiencias de las vida, experiencias. Entonces, ¿no? Léeme algún mensaje. Que te cabreó la prima. Léeme algún mensaje. Que eres un ser humano muy complejo. Pues como todos los seres humanos, realmente. Todos somos únicos inigualables. Lo que pasa es que a veces parece que somos menos, pero pues en realidad lo que hay dentro es lo mismo. Que eres guapísimo. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. La que vaya por la afirmativa. A mí es que como no me gustan los pavos, pues... Y a ti no te gustan los hombres. Pues yo lo veo feo. No, bueno, pero es muy guapo. Es muy guapo. Y me mira así como para meterme. No, no. Digo, tampoco eres mi tipo. Vamos. No, ya me va. No te pase ni un cachito que sabes que... Ya no te cabes. Si te llevas, te aguantas. Te va a pegar, hijo. Si te llevas, te aguantas. Estoy preocupadísima. ¿Te imaginas que salimos a hostias aquí? Está muy guapa, no es tu tipo. Sí. Porque sabes sí. Que...
¿Qué vas a decir tú? A ver si te voy a meter a ti. No, pero me gustan morenas. A mí también. Me gustan las trigueñas. Son sí, más mi onda. La rubia tiene que tener onda. Porque la rubia, sí, ojo azul, muy blanco. Está presentando. Pues sí, busca por ahí a ver qué tiene. Pero si tienes a la esposa. Sí, pero él me va a dejar. Pero es una relación abierta. No. Yo para mí no. Ella quiere abrirla, pero yo no quiero. O sea, ¿cómo? No sé. O sea, ¿tú prefieres que se quede así como...? Yo, virgencita, que me quede como estoy, por Dios. Ya no puedo más. O sea, o tú sí y ella no. Yo siempre he sido sí y ella mejor no. Es así la gente de egoísta, hay que ser realistas. Hijos, no te estoy siguiendo. Es que las personas, los seres humanos, somos egoístas por pura naturaleza. Entonces, yo, pues obviamente me gusta hacer lo que me dé la gana, pero no me gusta que las personas que estén conmigo lo hagan. Es igual que esto del harén. A mí me gustaría tener un harén, pero nadie que me venga a decir que incorporamos al harén, sino el harén mío. Es muy simple, muy sencillo. ¿Tú te gustaría tener un harén? No estoy seguro, ¿no? Saldría una lana y la verdad, pues no, los tiempos no están para eso. No, porque las pones todas a plantar semillas. No. Y luego te las fumas. No, un harén no. Porque... O luego haces una organización no legal, no mundial. Exacto, ¿no? Exacto. No, pues es que no sé, tener una... Yo creo que sí ha de ser muy confuso, ¿no? De pronto ya te andas confundiendo de nombres. No, no creo. Está súper bonito. Sí, no, yo creo que sí. A mí sí me encantaría. O sea, onda musulmán. ¿A ti sí te gustaría musulmán? Exacto, eso es lo único que aprecio del mundo musulmán. ¿Todos conviviendo juntos y así? ¿O la poligamia? O sí, a mí sí me gustaría, porque sí está bonito. Pero siempre y cuando yo eligiera quién entra en ese mundo poligámico. Ah, no, bueno. Pues, ¿sabes? Sí. O sea, pero es que el problema es ese. Que es que luego ¿cómo se llama? ¿El poliamor o qué? Sí, el poliamor. Es que luego llega y la otra poli dice, no, pero es que sabes, yo quiero incorporar todo esto. Y no, dices, no mames, hazte tu propio clan. No, no vengas aquí a joder el mío. Si estás en el mío, estás en el mío, no estás en el tuyo. Entonces ese es el problema. Ya. Que el ser humano tiende a ser su propio grupo. Ya. Y no. Yo verdaderamente creo que voy a rescatar a Chuy y te lo voy a pasar. Ahí está. O sea, sí creo que lo necesitas, mana. O sea, verdaderamente. Como una cuba. Fíjate. ¿Tú viste La Casa de las Flores? No la he visto. Ah, qué bueno. Pues porque yo creo que no te hubiera gustado. Se va a ¿por caer? ¿Qué no? Porque no te gusta nada. No, sí me gusta, ya te he dicho que antes que... Y he oído hablar, sí me cabreó una cosa de esto, que dijo una señora, que era transgénero, y dijo una serie de mamadas absurdas también, que como que tenía que hacerle una persona transgénero el personaje, qué tal, y no sé cuánto, pues lo que hemos estado hablando antes. Me pareció absurdo porque una persona que es actor o actriz, si hace bien su trabajo, no tiene por qué plantearse lo que tiene debajo de las piernas. Entonces... Uh-huh. Me pareció absurdo un comentario. ¿Tú nunca has hecho una escena gay o un homosexual? Sí, he hecho travestis en una comedia que se llamó Sexo, Amor y Otras Perversiones, la segunda parte, que eran varios cortometrajes. E hice una película que se llama Acapulco Sunset, que no salió, se enlató, en que sí, tenía una, era una relación de un secuestro con el problema este del... síndrome de Estocolmo y termina una relación gay. Ya. Porque mi captor era gay. A mí fíjate que me pasó una cosa muy curiosa con un chico que estábamos haciendo una serie, entonces hacíamos unos personajes que eran gays y que están, y me dijo, me dice, ¿tú eres gay? Y digo, no. Y me dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué me lo preguntas? Y dice, pues para saber cómo te tengo que besar. Digo, no mames, o sea, digo, ¿qué clase de actor eres? Me cabreó tantísimo, me enfadé tanto con él. ¿Qué? Cabreado. Estoy cabreado todos. Estoy de acuerdo, Raúl. Pregúntale sí, más cosas a Antonio. Pues déjala claro, hablar. Pero si yo no es que... Es que no paras. Mira, le caíste bien a alguien. No me digas. Sí. Es que tiene su punto. Angélica Arista dice, Antonio, ¿a dónde vas por el pan, papi chulo? No como pan, como tortilla, mi amor. Pero cuando quieras, vamos y hacemos fila juntos. Pero ¡vámonos! Ah, mira, Laura Elena dice, me cayó bien Carla, que eres bien auténtica. Pues, gracias. Tú, dime que... Un poco dañada. No. No, dile que deje el teléfono, que ella dañada, porque voy a estar dañada. Espérate, que deje el teléfono. Carla, ¿te enseño su foto? Bueno, pues sí. Espérame, la voy a buscar. Enséñamela, lo mismo así hacemos migas. Esto es como el Tinder. Antonio, ¿no? Guapo. ¿Usan Tinder? Yo no sé ni lo que es, pero lo he escuchado.
¿Tú nunca has usado el Tinder? Me tengo la quinta enmienda. ¿Eh? Me tengo la quinta enmienda. ¿Estás bien y no ves que estoy casado? Sí, ya, perdona. Pero no llevas casado. Fíjate que nunca lo usé. ¿Cuánto llevas de casado? 3 años. ¿Tres? Tres largos años. ¿No? Ay, 3 años. Tampoco. ¿Hace cuánto? Antonio es demasiado varonil. Espérenme. Hombre, me estoy sonrojando. Déjate un balazo, Carla. Eso es auténtica. Bueno, dice, es auténtica. Y la arroba. Bueno. Y eso a mucha gente no le gusta. Antonio, guapo. Si estás bien guapo. Gracias, Adela. De verdad. yo sí. Antonio, tú muy bien. Marichu dice, sí, sabroso. La Carla Shofi, que se calme. Estoy ahí con el tratamiento ya. Ahí traigo Tafil, ¿quieres? Tafil y litio. Exacto. Equipo La Saga, si de ahora en adelante piensan que Adela tiene carácter fuerte, Adela es un dulce a comparación de este caso. ¿Ya vieron cómo no me cabreo todo el tiempo? Eso es estar cabreado todo el tiempo. Antonio, guapísimo. ¿Qué hablas más feo de vieja? Que no está bien todavía de las cuerdas, pero se va a corregir. Pero es que a mí me decía el otro día uno, porque les puse en un Twitter, les puse, me la pela vuestros putos comentarios, hijos de vuestra puta madre. Digo, no me importa lo que me digáis. Entonces me dijeron, ay, qué fina, qué princesa hablando. Y dije, digáis, sí, perdón, es que es verdad que una mujer tiene que hablar súper fino y ser sumisa. Así que te voy a decir, ¿sabes qué? Que te den por el ano, o prefieres que te den por el culo. Tú dime, o por el pompis, para yo agradarte a ti, de cómo tengo que hablar. Esa es una equivocación, de que las mujeres tienen que ser sumisas, estúpidas, arrastradas, y tener que hacer una vida como de que son pendejas. Y no, señores, hay mujeres que también se cagan en vuestra puta madre, cabrones. No. Me dan un tequila a mí también, porque yo... Para pasar. Sí, de barrio. Pero no, mira, dice Betito de Pagasa. Me encanta Carla porque tiene los huevos. Sí, bien gordos, bien gordos. Sí, sí. Para mandar a la chingada a todo mundo. Eso dicen. Que el actor estás bien bueno, te dicen aquí también. Hombre, muchas gracias. No han hablado de mi trabajo, chicas. ¿Cómo que no? Pues es que estaba súper top. Estas chicas. A las niñas. Es que todas son guapo. Ah, guapo, sí, eres muy guapo. Pues solamente se fijan en el físico, verdad, es que no tienen verdad. La gente. Bueno, pero ahora que te veamos como Luis Echeverría, ya vamos a decir que qué buen actor eres. Bien contento, de verdad. Lo es un problema de los guapos, ¿no? Pues es que yo nunca me he considerado guapo. Y los galanes. De verdad, a mí nunca me han dado los protagónicos. A mí siempre me han dado papeles de feito. ¿No vas con el del tipo? Del amigo que siempre quiere con la protagónica, pero nunca se le arma. No doy con el tipo. No, están con quién ha sido. Pues no sé. Pero es que con los Alasraki. Salud, porque sí lo necesito. Salud. Salud. Salud, comadre. No puedo brindar, no tengo nada. Yo te voy a compartir, No, ese no, que está chupado. ¿Qué tienes en contra está chupado, de lo chupado ni que fuera yo el diablo, hombre? Sí. No, pero es que a mí es que soy muy escrupulosa. Salud. Bienvenido. Salud, banda. Por si hay que pasar aceite, un traguito de tequila. ¿Cómo estás en las redes? Para ver cómo me vas a madrear mañana. Pues estoy como Gascón Carlos todavía, porque no me ha dado tiempo a cambiarlo. Porque es que tengo miedo de que me quiten la palomita esa azul. Ah, es que sí. Está certificado. ¿Tú cómo estás en las redes? Antonio de La Vega en Twitter. Y en Instagram estoy Antonio de la Vega Oficial con doble F. Official. Ah, como es que la saga. Error. Como es la saga Official. Exacto, fue un error de dedo y se quedó Official. Y ¿ah, ya sí? No lo quiero cambiar por lo mismo. Sí, no, es que ya. Antonio de la Vega Official y Antonio de la Vega en Twitter. No, así no estaba de buenote Luis Echeverría. De hecho, es bastante feíto. Pues tuve que engordar, te digo, sí, como no, 14, no. 13 kilos, la rapada, la papada. Pero sí, tienes razón cuando dices que son de esos personajes, ¿no? Y de estas historias, uh-huh, que sí son un garbanzo de a libra. Son un garbanzo porque de a libra.
Es ahí donde se saca el actor la garra, ¿no? Uh-huh. Es una maravilla eso. Eso está bien padre. Sí, también Arturo Bernal, que me tocó en El Chapo, fue algo muy, muy significativo. Sí, estuvo padre también. Estoy contento, han habido proyectos interesantes. Pero por ejemplo, tu personaje en Los Cuervos. Ajá. Rafa Reina. El Rafa. Boterazo. Y luego entrenador, ¿no? Y luego entrenador. Sí. Luego entrenador. Chivo. Y luego infiel. Ah, no. ¿Justo infiel? Uy. Si alguien no lo vio, pues ya les di un spoiler. Ya les di un spoiler. La Isabel lo abandonó. La culpa siempre de ellas. ¿Te abandonó Isabel? No me abandonó, me descuidó. Esa es la palabra. Ay, sí. El abandono lastima. Ay, cállense. O sea, hay distintos tipos de violencia. Hay la violencia física y psicológica. Y ella aplica mucha violencia psicológica. No manches, ahora está triste. ¿Qué hacemos? Está triste, ya no está cabreado. Está triste. Ahora ya está triste. Sí, me he puesto triste. ¿Pero qué será mejor? ¿Que esté triste o que esté cabreado? Yo lo prefiero así, tristón. Ok, vamos así a ver. Entonces ya sé que tristona. Tristona, perdón. Pues es que te conocí como Carlos. ¿Qué quieres? Esto es como mi padre. Mi padre dije, como me vuelvas a llamar Juan Carlos, es que no te vuelva a hablar en la puta vida. Bueno, dame chance. Bueno, dale chance también. O sea, para mí es un shock. O sea, es desde hace un año y medio. Sí, es reciente. Sí. No importa. ¿Qué dijeron tus padres, por cierto? Pues súper bien, la verdad. O sea, llegaste y les dijiste, ya voy a empezar mi proceso. Sí, me dijeron, te creemos. Pues ya has hecho de todo y nos has sorprendido. Ahora, ¿eras medio afeminado de Carlos? Nunca. ¿Nada? No. No. No, la verdad que no. Sí, se veía muy fresa, muy pijo. No. Sí. Que no. Sí, siempre pijo. Que no, pero si yo soy de barrio, qué pijo, ni qué fresa, bueno, ni qué ocho cuartos. No, sí, pijo. No. Estoy de acuerdo contigo. No, ya te veo mi madre ahora me presume a las amigas, le enseña la foto y dicen, ay, qué guapo, es que claro, era muy guapo. Y entonces estamos así en ese rollo y mi madre pues está súper feliz y súper contenta y mi padre igual, la verdad. ¿Sí? ¿Tu hermano? También, mi hermano se ríe de mí y dice, te voy a llamar Kimberly ahora. Entonces, digo, tú eres... ¿De qué parte de España eres? Tú eres tonto. Y yo le digo, tú eres tonto. ¿De qué parte de España eres? De Madrid. Pero mis padres son de Córdoba y de Jaén. O sea, mi familia es de Andaluza. Entonces, si hay un rollo que me han inculcado muchísimo mis padres, y eso es muy bonito, de saber reírse de una misma. Eso es maravilloso. El saber reírse de ti mismo, el pues, no estar con esa pose seria de que tú eres algo especial. Eso, ¿no? ¿Me explico? Eso está muy bonito, porque al final aprendes que eres tan idiota como cualquier otro. Aquí en México no sabemos mucho reírnos de nosotros amiga, mismos. No, amiga. Yo creo que sí hacemos mucho humor de nosotros. Sí, hay mucho humor en que nos reímos de nosotros mismos. No nos gusta que los otros se ríen de nosotros, que hagan gracia de nuestros defectos. Creo que tenemos que aprenderlo más. Pero eso es parte de aprender a reírte de ti mismo también, ¿no? Exacto. Y yo creo que en México de pronto... Sí, hay un nos rollo. Tomamos todo muy... Sí, como muy a pecho. Muy a pecho, ¿sabes? Sí. Dices cualquier cosa y es como si tuvieran... Y en España yo le digo a mi hermano, tú eres gilipollas, eres imbécil. Y al rato siguiente me dicen, pues más tú. Pero aquí le dices a alguien, eres pendejo y... Fíjate que ya, yo, por ejemplo, cagas, eso, o sea, cuando es me una fui a España, yo congeniaba mucho con eso, porque además mi padre era español. Entonces, cuando veo esa dinámica, yo congenié muchísimo, y congenio mucho también con los argentinos, porque tienen mucho este rollo también de hablarse así, como... Hablarse normal. Bueno, ¿que tú eres imbécil o qué? Son muy transparentes, o sea, muy transparentes. Como más claridosos, sí, digamos. Sí, ¿no? Los mexicanos podemos ser muy hipócritas. ¿No? Bueno, todas las sociedades en general son hipócritas. Sí, pero hay unas más que otras. Sí, tienes razón, que a veces hay un tantito, un aguántame, sí, de verdad, y luego es todo lo contrario. Eso también es molesto. Nos hablamos algo. Yo voy más a que me digan las cosas. A mí, sí, yo también. A mí también me gusta. Pero a veces lo agradeces que te den vaselina, ¿sabes? Pues sí, para que no duela tanto, ¿ok? Sí, sí. Exacto. Sí, pues sí. Sí, no, silencio. No, es que hay cosas que duelen mucho. Sí, hay cosas que duelen, sí. Sí, 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 la verdad. ¿Sabes? ¿A ti qué te ha dolido mucho? O sea, que recuerdes así como... Que, de las cosas que me han dolido más, pues obviamente la muerte de mi hermano me mató absolutamente. O sea, yo recuerdo que fue... Un antes y un después, ¿no? No, eso fue cabroncísimo. Uh-huh. Y luego lo último que me ha matado fue mi pareja actual, que era de aquí de México, que me la jugó. Me la jugó bien cabrón. ¿Qué? ¿Puedes platicar o no?
Pues sí. Pues yo estaba con una persona que era, tenía un alto cargo político en este país y pues que parecía que íbamos para adelante con todo y de repente dijo, ¿sabes qué? Pa' tu culo mi aparato. Estoy tratando de imaginar pa' tu culo mi aparato, pero... Tú mismo y tu organismo. Exacto. Son frases de allí, ¿verdad? Tú te sí. conoces algunas. Entonces, fue muy feo porque yo era... ¿Sufriste? Muchísimo, muchísimo, porque nos queríamos, nos amábamos con locura y de repente, ¿no? Después de decir... Pero ella sí, sabía de todo. Por supuesto, claro. Yo, alguien que te compra un vestidito para tu cumpleaños, no, es que no, se lo haya inventado, ¿no? Entonces, claro. No decir nada. Y entonces, sí fue muy feo cuando de repente empezó a buscar excusas para evitar todo este show que se está produciendo ahora mismo, que le iba a perjudicar según ella en su trabajo y que luego no habría sido así seguramente. Porque yo no perjudico. Sumas, no restas. Exacto. ¡Hombre, qué cosa! Osito Misha. Osito Misha. Pues salud. Es un poquito como Pepina Oruga. Yo voy a llegar salud. A ver, perdón, pero yo voy a llegar a ver al hombre. Sin duda. Oye, ¿qué tal fue? O sea, por ejemplo, los productores, ¿se metieron? No, nada. Realmente, o sea, realmente fue un trabajo muy libre porque pues, sí era una cuestión que no se tenía que cooptar o no se tenía que, de esto no hables, de esto otro no. No, se habló de todo lo que se tenía que hablar. El guión todo es de... Vamos también a aclarar que, digo, es una ficción sí, inspirada en hechos reales. Exacto, una historia porque, medio novelada, porque sí, claro. Si no, no es el entretenimiento que ustedes esperan. No, porque además, pues, no hay puedo yo saber qué no hablaron en el despacho presidencial el señor Díaz Ordaz, como es en el no señor está Luis Echeverría Álvarez. Claro. ¿No? No está documentado. Entonces, es una ficción basada en hechos reales, pero es inspirada en hechos reales, pero sí se hablan de muchas cosas fuertes, ¿no? Yo cuando me metí en la investigación me enteré de cosas... que no sabía que existían, ¿no? La guerra sucia que hubo en México, el contraespionaje, o sea, la policía secreta digo, mexicana. Digo, es que se habla del 68, pero sí, está es, después, es ¿no? Es fuertísimo, sí. Pues es muy interesante, además. A mí me interesa muchísimo la política, bueno, la historia política. Empecé estudiando economía, por ejemplo. ¿Ah, sí? Yo empecé estudiando economía en la UNAM, porque me interesaba mucho la política. Pero cuando se vino la primera huelga, o el convocatoria a huelga que me tocó a mí, dije, no, a mí me gusta más la cuestión tecnocrática. Entonces okay. Me tomé mi tiempo sabático, me fui a trabajar fuera y cuando regresé fue cuando me dijeron, oye, no te interesa castear para tal. Así te dijiste, ves, te vieron guapo, que dabas no, el tipo. No, sí, yo siempre fui como muy sencillito, un hombre muy sencillito. Pero dabas el tipo, dabas el tipo. Puede ser. ¿No? Y de ahí, ¿qué dijiste? ¿Esto es lo mío? Pues es que es como un tren que pasó, yo dije... Bueno, pues vamos a ver. Yo regresé a México porque yo después de dejar la carrera de economía fui a vivir a Cancún, empecé a trabajar ahí en bares, tenía 21 años en bares y en restaurantes. Regresé a México porque según yo me iba a Nueva York a estudiar marketing, ¿no? Siempre he sido como aventurerito, ¿no? Siempre desde chamaco agarraba mis cosas y me escapaba de la casa, ¿no? Y de pronto llegó esto, la audición, no quedé a X cosa, me empezaron a dar clases, me jalaron para cantar y de pronto me hablaron del CEA. A ver, canta algo. Como... ¿Tan? Bueno, está bien, no venía preparado. Seguro tu hermano te dijo de qué va este programa, entonces. No, no me dijo de qué va. ¿No? No, mi hermano es fan tuyo de años. No de años. Antes de que existiera esto del... del dicho que sea sorpresa. Las redes exacto. sociales. ¿De qué va este programa? Pues mira, no más. No, ve a flipar, la sorpresita vas a que te tuvimos. O sea, sí, fue una sorpresa. Porque una es que se cabrea. Yo le conocía todo. Como Carlos y es Carla. ¿No sabías? No, yo no sabía. Ah, pero sí se conocían. Bueno nos conocíamos, habíamos topado. Pero o sea, habían coincidido en algo. Claro, claro. Ok. Es que el mundo de la interpretación, el mundo social en México es muy reducido al final. Sí. Pues sí, canta. Va a ser la cabrea. Sí. Cántale algo que la haga cabrea. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ya. Ah, bueno, oh, bravo. Es que... Si ya eres mujer, no entiendo cómo no te gusta. Me da mucha pena, me da mucha pena Pues es que a mí me cantar. Dan repelús.
¿Eh? Ay, no, bueno, más. Estamos igual, ¿eh? Estamos para que no te preocupes. Ya va a decir, no, tienen muchas coincidencias. Les gustan a los dos las mujeres, les gustan morenas. Sí, ¿no? Podemos hacer amigas y amigos. Vivieron, sí, sí, sí. ¿Qué, Gisela, qué quieres Somos saber? Actores los dos. O sea, ¿tú te dabas? ¿Mm? Es la pregunta obligada de ¿Perdona? Este programa. ¿Tú te dabas? No. ¿No te dabas? No, pues es que a mí me gusta la mujercita con sus cositas. No, no, pero te dabas, o sea, si fueras vieja, ¿te dabas? A ver, déjame ver. No mames. Sí, te dabas. ¿Tú te dabas? Yo ahora mismo, por todos los sitios. Ya está de buenas, ya está de buenas. Bien, bien. ¿Tú no cantas? No, no, y tú sí, con tu garganta. Sí, sí canto. Sí, he cantado y he grabado discos incluso. Pero ahora puedo cantar como Joaquín Sabina nada más. Sí. 900 noches. Fueron fuego, compadre. ¿Cómo era la de 900 noches y 500 días? ¿O cómo no, ahorita que se me dio. Y nos dieron fueron, las... Fue un pueblo con man. Una noche después de un concierto. No, pero si no canta Joaquín Sabina. Dile, ¿cómo le suelta esa? Y 500 noches. De la barra del único bar que vinimos abierto. Las 12 y la 1, las 12 y las 10. Y te pongo un cubata. Claro que sí. Ay, qué bonito. Sí, pero con el problema, Sabina. Fíjate que me ha molestado mucho porque... Hoy está muy enfermo, ¿no? Joaquín Sabina sí es que está con el cáncer y está pobrecito. Bueno. Bueno, mucho cigarro. Claro, es mucho que esa persona. No, mucha copa, mucha cubata, mucha cubata. Un gran personaje. Pero sí me ha pasado una cosa muy, muy cabrona que me molestó muchísimo con lo de la operación de las cuerdas vocales. Y es que cuando empezaba a cantar, porque yo cantaba súper bien, pues ahora como que no me sale. Entonces tengo como que recuperar y encontrar otra vez la voz. Pues hago, voy a hacer falsete y no me sale. No, pues no. No me sale. Oye, tengo una última pregunta antes de ir. Menos mal, porque deben ser las 12 de la noche. Tú dijiste. Si quieres, vete, ¿eh? No, no, espérate, nada más te quiero preguntar esto. Tú dijiste que ibas a recular. ¿Cómo que iba a recular? ¿Qué significa? ¿Verdad que sí dijo? Algo dijo de recular. De recular. Ah, que estuviste a punto de recular. Que estuviste a punto de recular en algún momento de ser mujer. Y mencionaste lo de los baños en Dominicana o algo así. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues... Pero lo dijiste que estuviste a punto de recular. No, no, hubo un momento en el que ibas a recular. ¿A que yo iba a recular? Sí. Cuando ibas a entrar y dijiste, ay... No, 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 que estaba pasando por un momento en el que estabas pensando en recular. No, no, es que pensar en recuperar, o sea, a ver, hay una cuestión en el ser humano que está muy, muy clara y es por la que estoy luchando y es por la que es este libro y este mensaje es para ti y mi vida. Entonces, es cuando tú tienes que elegir entre dos cosas, siempre está la mente y siempre está el corazón. Entonces, la mente siempre te va a llevar a que tú hagas las cosas como súper rápidas, te va a dar un tip para que tú estés a gusto, para que estés feliz y para que tengas eso que tú quieres concreto y que te haga estar tranquilo. Y el corazón lo que te va a dar es una cosa a largo plazo que lleva un sufrimiento de por sí. Entonces, yo cuando tengo que tomar una decisión la tomo siempre con el corazón. Por eso me va así. Él a lo mejor las toma con la cabeza y por eso le va asá. Entonces, yo estoy en contra de que utilicemos nuestra mente para tomar las decisiones. Nuestra mente está maravillosa para ayudarnos a despertarnos por la mañana, para ayudarnos a saber cuándo tenemos que comer, si una comida está mala o está buena, pero para tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, tenemos que hacerlo a través del corazón. Y por eso cuando alguien toma su decisión con la mente, como me ha pasado, que me ha ocurrido, que han hecho, yo digo, no mames, voy a escribir un libro de 480 y pico páginas y voy a armar todo esto en un país. Sí, ya la has armado, que no. Te la has montado, tía. No, ¿yo no. ¿Por qué? No se la ha montado. ¿Tú tomas las decisiones con el corazón o con la mente? Lo que pasa es que creo que debe haber un equilibrio. No puede ser solamente mente, solamente corazón. No, si yo tomara las decisiones con el corazón, muy probablemente no estaría aquí. Muy probablemente estómago, no estaría incluso quizás hasta vivo, ¿no? Porque de pronto sí se me entraron las locuras, ¿no? Exacto. Pero entonces también hay que, creo que es un equilibrio, creo que también hay que tener un poquito de cabeza, porque luego también el corazón, pues muy desbocado y dependiendo del carácter de cada uno, pero bueno,
Yo estoy a favor del corazón, es que es una maravilla, o sea, el amor, el corazón, la vida, es lo único que te hace vivir, la mente siempre te hace estar estático y parado, uh-huh. y lo único que quiere es que estés ahí, y que no te muevas, y que estés tranquilo, sí, y que no haya problemas, miedo, ¿no? Es, ¿no? Está lleno, o sea, la mente lo que te hace es huir de todos uh-huh. los problemas, y el corazón lo que te hace es vivir. Si yo no hubiera hecho las cosas con el corazón, jamás yo tampoco estaría aquí. Uh-huh. Igual uh-huh. que tú, si no hubieras tenido un equilibrio, yo tampoco estaría aquí. Me habría quedado en mi casa con una botella de cerveza y habría hecho... Y me habría estado viendo el fútbol y tan tranquilo. ¿Y no? Porque estaba súper a gusto. O sea, yo tenía mi vida feliz, resuelta y tal. Y dije, no mames, pues no quiero. Quiero seguir avanzando. Bueno, no eras tan feliz. No, sí. Es que yo no estoy buscando la felicidad. Bueno, es que, ¿te sentías cómoda ni cómodo? No, es que la cuestión es que yo tenía que hacer una cosa y la tenía que hacer. No es cuestión ni que te sientes ni que dejes de hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer en tu vida y lo haces. Igual que tú tienes que leer las chingaderas de esa gente y lo haces. Entonces, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, tu audiencia. Las chingaderas de tu audiencia. No, de las personas que escriben cosas malignas. Entonces, bueno, hay de todo. Hay de todo, la viña del Señor. Entonces yo hago lo que tengo que hacer, no lo hago ni por nada, ni por ningún motivo, ni por otra cosa. Entonces no busco ni la felicidad, ni el karma, ni su tierra del pueblo. Entonces hago las cosas porque las tengo que hacer. Porque te apetece. Porque me apetece. Llega un momento en la vida en que puedes hacer Exacto. un montón de cosas porque te apetece solamente. Uh-huh. Angelique Tirado dice, a Antonio yo le daba hasta para llevar. que nos ve desde Estados Unidos todos los pinches días. Estoy leyendo las cosas que no son chingaderas. La chingadera. No son chingaderas. Mira qué bonitas cosas le están diciendo a Antonio. Oye, pero es que la gente voy tiene unos gustos. Mi casa y no va a caber gustos, por la puerta. Exacto. Yo nunca he entendido cómo las mujeres le pueden gustar a los hombres, la verdad. O sea, nunca lo he entendido. Es una cosa que estoy nunca has podido entender qué, perdón. Que a las mujeres les gustan los hombres. Yo nunca he entendido cómo a las mujeres les gustan las mujeres. No. O sea, no puedo, lo respeto no y todo, pero a mí me encantan los hombres. No, es que yo no, es que es una cosa tan terrible que es una cosa horrible, horripilante. Yo digo, estamos, o sea, todos. Ya sé a quién te voy a presentar. No, pero es que tú dime a mí, o sea, un tío peludo, con pelo. Ay, es lo más. A ver, ¿lo tienes? Es que asco, por Dios, ya me voy. El peluche del estuche. A ver. No. O sea, ya tiene. Del hombre, cuanto más. Del oso, cuanto más feo, más hermoso. No mames. No, o sea, no, perdóname. Ay, Dios, me vas a hacer vomitar. ¡Ah! Alice, muchas gracias. Pues a todos, muchas. Por aquí vi un Micha, pero ya no lo veo. Dime alguno bonito. Ah, no, mi hermana Emilia Micha dice, yo también creo que hay que vivir y tomar las decisiones con el corazón. Ay, qué bonito, por fin alguna persona que me entiende. Tus chingaderas ya las leí, hermana. Oigan, pues aplausos, gracias a los dos, muchas gracias. Yo prometo este fin de semana leer el libro. Me va a encantar. Y yo ahorita que llegue en la noche voy a ver. Pero no sé si tengo Amazon Prime. ¿Cómo se tiene Amazon? Es muy sencillo. Bajas la aplicación de Amazon. Lo puedes contratar. Si ya tienes Amazon, nada más contratas el Prime. Ok. Y tienes, incluso te dan un beneficio de entregas Exacto. gratis. Entregas en 3 días en lugar de 1 semana. Ah, okay. Yo lo tengo. Y puedes ver toda la programación. ¿Tú lo tienes? Yo sí. Okay. Y de verdad, pues es que vale la pena porque está evolucionando tanto que puedes tener esta plataforma, puedes tener la otra, y hay, hay muy buenas cosas. Hasta Blim. Entre ellas un extraño enemigo. Exacto. ¿Por qué no la pasaron por Blim? No, porque es un Amazon Prime Original. Es un Prime Original. ¿Por qué dijo? Porque quería que ¿qué? Que te rifara. Yo no lo dije. O sea, que se viera. Sí, yo lo dije. Luego dicen que la mala soy yo. ¿Eh? Que luego dicen que la mala soy yo. No, hombre, si tú eres una blanca palomita. Bueno, lo que pasa es que en Dream pasan programas sí. que ya han pasado antes, ¿no? No hay mucha producción así como nueva. No sé, la verdad es que yo nunca he visto en Blim no hay mucha. Nadie. No. ¿Eh? No hay producción, ¿no? ¿Quién tiene Blim? Ay, todos tenemos. Yo tengo Blim. No. ¿Quién tiene? ¿No te viene en el paquete? No, es una ley. ¿No te viene en el paquete? Regalado, pues bueno. No, pero ¿viene o no? Pero no lo vemos. ¿No viene? Hay que pagar. Sí. No, todo en ese mundo hay que pagar. ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Por venir? Y por el libro. ¿Qué te crees que es gratis? Hija, págame tú a mí, que bastante hemos aguantado tus insultos. O sea, francamente.
No, aquí vamos a tener que ponernos de acuerdo. Hasta lo vas me a llevo dedicar. Las bolas, esto aunque sea. Llévate las bolas que quieras. Póntelas ahí por si las necesitas. Aplausos a los dos, muchas gracias. Gracias, hasta mañana, muchas gracias. Un extraño enemigo Amazon Prime, no se les olvide. Y Carlos González. ¿Sabes el protagonista, no? Público difícil. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué dijiste? Macio Sare, un extraño enemigo. Macio Sare, Macio Sare. Ya. Oigan, hay niños que se llaman Macio Sare. ¿Sí? Claro. ¿Te estás qué? Meando, ¿quieres venir? Vas a hacer. Quiero saber si vas a ser sentado o de pie. Por favor.